Bueno, pues a ver si sale todo bien. Estoy configurando todo por aquí. Que se escuche bien el sonido. Voy a bloquear aquí el sonido. Yo creo que la cámara está grabando bien de luz. Y si no, subo un poquito más la luz por aquí. Vamos a subirla un poquito más. A ver cómo se ve. Venga, vamos a darle un poquito más de luz. Perfecto. Bueno, vamos a ver si se ve bien, se escucha bien. Se escucha bien, se ve bien. Hay un poco de retardo en la voz. Siempre configuraciones de último momento. Ahí estamos. Bueno. A ver si eso está funcionando. Vale. Bueno, hay gente por aquí, ¿no? Escribidme en el chat, ponedme alguna cosita que os localice. Y ahora empezamos pues a comentar las fotitos que me han llegado. Bueno, han participado 9 personas, en total unas 15 fotos o así. Y bueno, creo que aparte de, pues, de hablar de las fotos, pues hablar de fotografía y aprovechar para preguntarme cositas. Tenemos aquí a Alberto, otro Alberto Torres, Daniel, Elena, Ignacio, Jaime, Luis, Mario y Rafael. Tenemos aquí varias fotitos. Muy buenas, Nacho. Pues nada, a ver. Que el audio vaya todo bien, acorde, que se me escuche bien. Que yo lo tengo todo silenciado para que no haya aquí eco ni ninguna historia. Si se me escucha bien, pues empezamos y empiezo a hablar de fotitos. Y lo que digo, tenemos aquí el chat, ¿vale? Cualquier preguntilla que queráis hacerme, pues el chat está abierto a vuestra disposición y hablamos de fotografía. Cualquier consulta, ¿vale? Cámaras, equipos y cualquier cosa que os apetezca. Vamos a ir salteados, ¿vale? Para no ir de la A a la R, vamos a ir salteando fotos. Alberto ha mandado un par de fotos. Alberto Torres ha mandado una. No las sé. Muy buenas, Alberto. Pues nada, no he visto así las fotos mucho porque quería un poco, pues directamente, ¿no? Tal cual verlas y comentarlas con vosotros y ver si... Muy buenas, Rafa. Venga, que va entrando... buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien, cualquier detalle no me decís, ¿vale? Y que las fotos se vean bien. Estoy ocupando mucho con la cámara, que no haya retardo en el audio ni nada. Y bueno. Parece que ya se va uniendo la gente, así que pues vamos a empezar a hablar de algunas sobre las fotitos, algunos detalles, también de cómo este vídeo al final se va a quedar grabado, ¿vale? Se va a quedar grabado, por lo tanto lo podéis consultar, el que no haya podido venir ahora, pues lo puede ver luego mañana, pasado, cuando le apetezca, ¿vale? Porque lo voy a dejar ahí en mi canal de YouTube. Empezamos con... A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Nacho, Alberto, Rafa. Pues nada, empezamos por aquí con Alberto Torres, que tenemos aquí su primera fotito y vamos a verla. Oye, vosotros también podéis dar detalles de la foto, ¿vale? Comentarla o lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenemos. No sé si se ve bien. Bueno, yo voy con un poquito de lag, por lo tanto, cuando la estoy mostrando y hablando, el chat lo voy a leer un poquito más tarde, ¿vale? De cuando escribáis. Así que bueno, vamos allá. Empezamos. Aquí tenemos varias cositas que son mejorables en esta foto, pero la foto en sí, la verdad es que la veo bastante bien. Sobre todo, a ver, yo voy a comentar lo que es posible que se puede mejorar y también yo creo lo que ha acertado bastante. Para empezar, es una pose que a mí no me suele gustar nada, sobre todo cuando apoya la rodilla, pero en este caso, por lo que sea, en este caso, por lo que sea, al tener agarrada la espada, el sable este samurái, ¿no? La espada samurái, la katana. Al tener la rodilla levantada y demás, no me parece una pose tan forzada como otras cuando se apoyan directamente en el suelo sin ningún tipo de instrumento, ¿vale?
El instrumento, la verdad, es que favorece bastante la posición de la chica. Y en ese aspecto me gusta bastante, ¿vale? Por otro lado, seguimos. La cara bien, ha dejado los brazos a un lado para poder mostrar la cara por otro y no taparse con los brazos, ¿de acuerdo? No sé si esta zona es mejorable, quizás dejar haber bajado el brazo izquierdo un poquito hacia el hombro para ver el hombro, para que no quede ese corte, queda muy extraño porque no se ve el cuello ni el hombro. Pero lo que digo, va a ser una crítica, voy a ponerme tiquismiquis con ciertas cositas que se pueden pulir, que a lo mejor el que ha hecho la foto no se ha dado cuenta de ello o no lo ha visto o dice, oye, pues si me hubiera dado cuenta lo hubiera mejorado, ¿vale? Va con toda mi buena intención todo lo que os diga, ¿de acuerdo? Siguiente, lo que sí que hay una cosa clara y es que está un poquito inclinada la foto, ¿vale? No sé si la nivelación lo hubiera hecho con respecto a las vigas que hay en vertical o yo creo que quizás con respecto al suelo. Si os fijáis bien, el suelo parece que está un poquito inclinado, a lo mejor es un poco el efecto también de las líneas del piso, ¿vale? Que son de madera, pero me da la sensación también si miras al fondo y ves las casas, notas que hay una ligera inclinación hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Quizás la foto se puede haber enderezado un poquito, aunque sin embargo, por ejemplo, la espada pues se ve recta, no notas ahí que esté inclinada. Entonces, hay a veces como un efecto, ¿no? De que la foto está inclinada aunque no esté inclinada. Entonces hay veces que no hay que mirar solo al nivel del Lightroom o del Photoshop, sino mirar al nivel visual. Y si tú la ves torcida y prefieres girarla un poco hacia un lado, hazlo, aunque te ponga una variación y no quede a 0 grados clavado, ¿de acuerdo? Por otro lado, tengo aquí, vamos a leer información. A ver, leemos la información que me ha mandado Alberto. Y es sesión en exterior con flash lateral, ¿vale? El flash lateral, la verdad es que tengo que decir que está bastante bien usado. La sombra es muy suave, imagino que a lo mejor luego hay una edición de sombras porque es demasiado suave. No sé si usaste softbox en este caso, es un speed light con luz directa, porque parece que ha rellenado bastante bien la cara y en el brazo derecho la sombra que proyecta al izquierdo no es del todo, no es muy dura para haber usado un speed light. Entonces no sé si es por edición o usaste un softbox. Ah, una ventana 80x80, se nota, es una luz más suave. Con un speed light seguro que no hubieras conseguido que quedara la foto tan bien. Ha quedado muy homogénea la luz y la verdad es que combina bastante bien. Casi si te descuidas no se nota que estás usando un flash y eso mola mucho cuando no se nota, porque aparte no hay proyección de luz en el suelo, ¿vale? Una de las cosas que es más complicado a veces de usar cuando usas flashes fuera de la cámara, a veces lo más complicado es intentar proyectar una luz a la modelo y que aparte no se vea esa sombra proyectada en el suelo, ¿no? Porque ya detona que hay un flash usado viendo que tienes un sol de contra, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el sol quizás no es la mejor posición. No sé si habiéndote movido un poquito y hubiera quedado el sol completamente detrás de la viga. Es que el sol está en una posición ahí que encima de la rodilla sale, quizás a lo mejor escondido detrás de esa viga hubiera quedado mejor que verse. Le da un punto también, porque al final estás viendo el sol del atardecer, le da un punto, pero ahí no sé, es complicado. Ya jugar, además, lo que pasa, ¿no? Cuando estás en exteriores con luz, ahí no puedes jugar mucho con la posición, ahí no puedes jugar con la posición del sol, ¿no? Tienes que moverte tú y muchas veces se rompe un poco la composición. Pero quizás hubiera probado, ¿no? Bueno, no sé si hiciste quizás también otras fotos escondiendo el sol y a lo mejor fue esta la que más te gustó. Muchas veces hacemos diferentes ángulos muy parecidos para evitar ciertos detalles. La verdad es que la veo muy bien, compensada en cuanto a la composición, al cuerpo. Me gusta cómo ha quedado el cuerpo. Pero, importante, en este caso, Alberto, importante. Cuando tenemos una foto que ha quedado ya tan bien y todo eso, y no sé si usas Photoshop o has usado Lightroom, hubiera arreglado un pelín ciertas cosillas, que se tarda nada y mejora bastante. Por ejemplo, en la frente, no sé si es un pelo que atraviesa por aquí, o es algo, hay una marca aquí que cruza la frente, eso se resoluciona en un segundo y quedas la frente completamente limpia, por lo menos en una foto abierta, sí. A lo mejor si lo hacemos zoom, que a veces pasa, no haces zoom y tienes un montón de pelo por toda la frente y no te vas a poner a limpiar todo eso porque a veces es exagerado, ¿no? Pero sí que esa señalita en un momento hace splin y lo quitas y mejora bastante. La posición de la mano la veo muy bien, la sujeción. Hubiera limpiado también, como puedes ver en el pecho derecho, hay como unas
unos colores ahí que yo creo que puede ser el flare que se ha metido del sol. No sé si lo hubiera quizás eliminado y lo hubiera dejado negro tal cual como la textura. Seguimos viendo. Y la verdad es que poco más se puede decir. O sea, inclinación un poquito. El pelito este de la frente lo hubiera eliminado para dejarlo más bien. La composición y el cuerpo me gusta mucho. No me sobra, aunque hay mucho aire por arriba, no me sobra tampoco realmente, no me sobra el aire. Y en términos generales... Está bastante bien, todo, está bastante bien en este aspecto. Si quieres consultarme alguna cosita, Capture... A ver, entonces usaste una ventana de 80x80, ¿no? Con un difusor blanco que tiene la ventana. Claro, usaste a la derecha, está claro, a la derecha. Y por lo que veo, es bastante directo. Está casi a la altura de la modelo, porque la sombra que proyecta el brazo, por lo tanto, no sé qué tal hubiera quedado el haber subido la ventana un poquito por encima de la modelo. Haberla subido un poquito más y a lo mejor hubiéramos quitado un poco de sombra del brazo de atrás. Pero es por unos tiquismiquis. Porque, como te digo, de luz la veo muy bien. Veo muy bien de luz a la modelo. Limpiar el jersey, el flare que se mete ahí. Limpiar el pelito de aquí. La nivelación, que aunque esté nivelado con respecto a algo que hayas usado, el Capture One, y hayas usado la medición para la inclinación, creo que la foto me pide un pelín hacia la derecha. Me pide un pelín ahí. Y por lo demás, muy bien, muy bien. También decir... que me habéis enviado las fotos y... Capture One, sí, usaste Capture One. Fíjate, Capture One, hace siglos que no uso Capture One. Photoshop, pues con Photoshop hubieras limpiado el pelito ese en nada, en un segundo. Usas el pincel corrector, pum, y lo limpias. Bien, la cara tiene muy buena luz también. O sea, está muy bien compensada. Está todo bien, Alberto. Está bien compensado y la pose me gusta. Ha quedado muy chula. Ya si nos ponemos... Mira, otro detallito, ¿vale? Porque esto estoy comentando con vosotros las fotos en tiempo real, ¿vale? Porque quiero comentarlo en tiempo real porque creo que es mucho más natural que si hubiera aprendido yo un poco todo lo que voy a criticar de las fotos. Las estoy viendo tal cual ahora y estoy viéndolo. Mira, un detallito que puedas hacer, y eso, si a lo mejor no has sido capaz de hacerlo en toma directa, hubiera quedado muy chulo. También con Photoshop o con Capture One tienes la opción de sobreexposición. Y hubiera dado un poquito a la espada desde abajo hasta arriba, ¿vale? Le hubiera dado, como la espada es algo bastante llamativo, es un objeto de primer plano, le hubiera dado más luz a la espada, ¿vale? Hubiera cogido desde la punta un poquito de zoom y voy repasando con el pincel suavemente, ¿vale? No hace falta que sea el 100%, a lo mejor muy suave, un 20% de sobreexposición y voy repasando poco a poco de arriba abajo para darle un poquito más de luz, un poquito más de brillo. Y porque si te das cuenta de la mitad de la espada para abajo, que imagino que ya no llegaba la luz del flash, o quizás porque está tapada por la pierna izquierda, esa luz que proyecta el flash, hay sombra, ¿vale? Y quizás hubieras levantado esa sombra o le metes, como digo, un poquito con Photoshop y la rematas. Así que nada, por lo demás genial, Alberto. Siga así, que veo que tienes mucha pasión con la fotografía. Así que sigue dándole caña, que veo que no paras de hacer fotos, ya casi hacen más fotos que yo. Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a pasar a la siguiente foto. Vamos allá. Vamos para atrás. Hemos comentado ya, pues, la de Alberto. De todas formas, como digo, tenéis el vídeo que va a estar a vuestra disposición después para seguir viéndolo. Venga, vamos a seguir saltando. Después vamos a Alberto, que ha hecho light painting también. Ahí me va a pillar con light painting porque yo no estoy puesto en ese tipo de fotografía y me pilla. Vamos a ver quién más está por aquí. Nacho, le tengo por aquí a Nacho. Oh, pues Nacho no ha mandado ninguna foto, o bueno, simplemente está en el directo, ¿no? Quizás. Vale, ¿quién más tenemos? Nacho, Rafa, Rafael Porras. Venga, vamos a ello, Rafa, que tienes dos fotitos. Vamos a comentar una y luego comentamos la otra, ¿vale? Comentamos una y luego pasamos a otro, para ir un poquito escalonado, ¿vale? Para no centrarme solo en uno y soltar todo de directamente. Vale. Ignacio. Es que tengo. Pon ahí. Ah, vale. Claro, me sales como Nacho Sánchez y yo estoy buscando Nacho y eres. Ah, Ignacio Sánchez, vale. Es verdad que no había caído yo. Te han puesto Nacho y yo buscando
un Nacho aquí en las fotos. Y como me lo mandaste, si ponía Ignacio, pues genial. Vaya, pues vamos a ello. Mira, vamos a ir con, hemos dicho que vea el nombre, con Rafael. Vamos allá con Rafael. Vamos a comentar una y luego vamos a por la otra. Genial, vamos a ponerla en grande. A ver cómo he hecho antes. Aquí, leches. Perfecto. Vale, Rafa, pues vamos a leer un poco lo que me escribió Rafa. Y también me puedes comentar por aquí, ¿vale? Que como estás por aquí, pues me comentas. A ver, Rafa me escribió aquí también. A ver, ¿qué sale por aquí? Bueno, Vicente, hace tiempo me pasé a Linux, soy la oveja negra. Uso Dark Tiber y RAW Therapy. La leche. Esos programas que ni los conozco. El Dark Table y el RAW Therapy, imagino el RAW para editar los RAW. Dark Table, no sé si era tipo Photoshop o GIMP o algo así, ¿no? Ah, para ajustes. Y GIMP para luego retoque y poner firma. Qué tío, macho. Como me recuerdas a también un colega que es muy de Linux y usa solo estas cositas. Y poner firma y todo tal. A ver, está tomada con filtro polarizador. Polarizador o filtro de densidad neutra, es a lo que te refieres quizás, ¿verdad? Me imagino que sería filtro de densidad neutra. El polarizador es para los reflejos y el de densidad neutra es para, pues, para oscurecer, para que entre menos luz en el sensor, ¿vale? Está disparada con un 17 milímetros, no sé si es APS-C o 35 milímetros, vamos a ver. Uy. Vamos a ver si está disparada a 17 milímetros, vale, 17 milímetros, yo creo que esto es una APS-C, esto debería ser, esto es como un 30 milímetros o algo así, yo creo, no abre tanto como un 17, así a simple vista, vale. ISO 200 a un segundo de exposición, ISO 200, a lo mejor estabas usando entonces Nikon, me suena que estabas usando Nikon, por información que me das, una Nikon Reflex APS-C con un 17-55, algo así, vale, archivo NEF, entonces ya directamente sé que es una Nikon. Y lo que más me cuesta es conseguir colores más vivos, aparte de más detalles que no consigo. Genial, vale, pues vamos a ver si te puedo echar una manilla con la foto. Y si no estás por aquí, que porque estaría genial que estuvieras por aquí, así me escribes en el chat y lo podemos ir comentando directamente y te voy ayudando, y si no, pues te voy dando consejos y cuando veas el vídeo, pues lo hacemos. Vale, vamos a ir a lo primero, a la información que me das, que es... No me das la información de la apertura, ¿vale? Y eso es muy importante. La información de la apertura es muy importante, sobre todo para conseguir detalle. Hay una cosa que se llama... se me ha ido el nombre, el punto dulce del objetivo, ¿vale? Es una apertura que se suele usar y es donde se supone que conseguimos la mejor relación calidad de nitidez, ¿no? Con nuestro objetivo. imagino por la info que me da que es un objetivo que no tiene F fija, sino que la apertura varía, ¿no?, en función de la distancia focal. Es posible, ¿vale? Estoy todo deduciendo esto. Para empezar, vamos allá. Por lo que sea, yo no sé si me da la sensación de que ese día hizo un poco de viento. No sé qué tipo de trípode usas, ¿vale? Cuando hacemos larga exposición, un consejo para todos, cuando hacemos larga exposición es muy importante el trípode, aunque parezca mentira. Parece que apoyamos el trípode, simplemente lo dejamos apoyado y ya con eso es suficiente. Pero no es suficiente, ¿vale? Que tiene que ser un buen trípode. Cualquier trípode, depende del peso que soporte y demás, puede llegar un poquito de viento, no mucho, y ya mueve la foto. Y como sean varios segundos, ese movimiento se nota, ¿de acuerdo? Aquí, por lo que sea, me da la sensación de que tiene algo de trepidación. Y me sorprende porque doy por hecho que estaba sobre un trípode. Lo que no sé si el trípode, como veo que estás muy cerca del agua, podría estar alguna pata apoyada cerca de alguna piedra que moviera el agua o alguna cosa... Puede ser, porque ahí puede ser un poco la falta de definición. Por otro lado, si usaste un filtro polarizador, que es como me pones ahí, no sé si te has confundido, porque para estas fotos lo que necesitas es un filtro de densidad neutra. Yo los que suelo recomendar son los que puedes variar, ¿vale?, los pasos en los que quieres cerrar, ¿vale? Porque es mucho más práctico, porque... Que ir con un solo para ajustar luego la cámara todo lo que tú quieras. Si el filtro te da diferentes pasos de ajuste, mucho mejor. No tienes que ir cargado con 3 o 4 filtros, ¿de acuerdo? A no ser que seas muy pro y busques algo muy concreto, ¿vale? Yo en mi caso, como no los uso mucho y generalmente los uso para algo, para hobby prácticamente, pues tengo uno que varía diferentes pasos, ¿de acuerdo? Después, por ejemplo, creo que aquí te ha faltado cerrar más el diafragma, me da la sensación, porque parece que hay partes que no están suficientemente nítidas, ¿vale? Quizás
Puntos importantes. El enfoque, ¿dónde has puesto el enfoque? Si lo has puesto primer plano, a mitad o al final. Es importante dónde pones el punto de enfoque. Así simple vista es complicado decirte porque cuando haces este tipo de fotos, lo suyo no es solo buscar un efecto seda del agua, que yo creo que te ha faltado un poquito más de tiempo de exposición, sino también buscar un punto de interés. No solo que el agua corre, sino siempre se suele buscar, como os fijáis, cuando hay muchas fotos de playa, ¿no?, de atardecer, siempre buscan algo llamativo, ¿no? Una piedra grande o alguna zona llamativa que sea el punto principal. Ahí es donde pones el foco y aparte intentas pues tener, no a lo mejor hiperfocal, pero por lo menos tener un hiperfocal es cuando tenemos todo el plano enfocado prácticamente, ¿vale? De principio a fin, ¿de acuerdo? Aquí pues eso, creo que te ha faltado tener un diafragma más cerrado, seleccionar mejor un punto de enfoque, encontrar un motivo principal y si has usado lo que has dicho, el filtro polarizador, deberías haber usado filtro de densidad neutra y con eso hubieras conseguido un mayor tiempo de exposición y haber jugado un poquito más con el movimiento del agua y toda esta situación, ¿de acuerdo? Por lo demás, parece que la nivelación está bien, es algo que me fijo siempre mucho, ¿vale? Si están las fotos torcidas o no, está ahí, ¿vale? Yo me hubiera fijado en las líneas que hay aquí de la casa, ¿vale? Estas líneas me hubiera fijado quizás para ponerlo recto o algún tipo de árbol si hubiera habido un motivo principal. Y bueno, esta zona aquí de las piedras parece que la falta tonalidad, ¿no? La falta un poquito menos de exposición para compensar con respecto a este primer plano, que está como un poquito más oscuro, ¿vale? O tiene también otros tonos. Y nada, pero los colores vivos y demás lo puedes conseguir con la edición. O sea, luego una vez que estás... Los RAW suelen ser bastante neutros y planos, ¿vale? Luego donde conseguimos sacar la fuerza de la fotografía la puedes sacar con el programa de revelado, ¿de acuerdo? Ahí puedes mejorar la claridad, puedes meter un poquito más de textura, puedes mejorar un poquito el enfoque. Jugar con esos valores, creo que lo primero es tener un buen plano, una buena foto. Creo que después sacar algo bonito de ella y sacar fuerza de la foto, lo consigues simplemente con el programa de edición, ¿de acuerdo? Así que bueno, como no estás por aquí ahora, estabas, pero no has escrito nada. Vamos a pasar al siguiente y si tienes cualquier cosilla, pues volvemos a la foto y te cuento, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, vamos a ver. Pum, pum, pum. Vale, aquí, que no le daba el botón. Venga, vamos a la siguiente. Estaba por aquí, que ha escrito también Nacho, que es Ignacio. Ahora sí. Vale, perfecto. Vamos a la foto de Ignacio. Vamos a leer un poco lo que tengo de Ignacio, que me ha escrito. A ver si escribió algo. Como digo, las estoy viendo aquí. Ignacio. Uy, pues no sé por qué no tengo aquí. Pues entro un momento en mi web y veo lo que me pusiste de la foto. Si me pusiste esa información, porque yo creo que me la enviaste a través de mi web. Vamos a verlo. Información. Luis. Alberto. Creo que estas fueron de las últimas. Y puede ser que... vale. Esta fue por email. Vale, que no funcionaba. Crítica fotoaprendiz. Ignacio. Vale, ese tal y me gustó darle ese blanco y negro mezclando el actual. Te mando directamente el correo. Vale, te mando directamente la actividad. Genial, perfecto. Vale, pues para los que no conozcan esto, perfecto. Oye, hay aquí fallos de la conexión. De repente parece que se van espectadores y mira, estamos bastante bien aquí de gente. Genial. Pues vale, yo porque conozco un poquito la zona, he ido un montón de veces allí, ¿no? Entonces conozco bien la zona y sé perfectamente que estás tirando la foto, o creo entender que está a través del oso, ¿no? Del oso, de la estatua del oso. Lo que se ve a la derecha es el tronco, a la izquierda es el oso. Y un cartel súper emblemático, ¿no? Que lo cambiaron de sitio, que antes estaba donde han hecho la nueva Apple Store, ¿no? Del tío Pepe. Composición me parece chula, pero vamos a ir a dar ciertos consejos, ¿vale? Que yo creo que puede... no pasa nada, Rafa, pues nada, le da un poquito de caña a tu foto, así, pero bueno, de todas formas, como este vídeo, yo creo que te he dicho muchas cosas interesantes, yo creo que te van a ayudar muchas, ¿vale?
He comentado sobre una foto tuya, lo puedes ver luego cuando se termine el directo, puedes irte a ese minuto que he comentado tu foto y lo puedes ver, ¿vale? Creo que te puede servir de ayuda. Es una pena porque si me hubieras dicho en tiempo real lo que estaba comentando, me hubiera aclarado algunas cosillas. Pero bueno, todavía me queda otra foto tuya por comentar, ¿vale? Así que sin problema. Vale, pues estamos aquí con la foto de Ignacio y vamos a ver. Mira, pues Ignacio, lo primero, en mi caso yo conozco la zona y sé que es una estatua emblemática de la Plaza de Sol de Madrid. Pero, como no todo el mundo lo conoce, cuando haces una foto de este estilo, creo que tenías que haber dejado algo más de dato. Tenías que haber... Jaime, bueno, luego la comento. Sí, la tuya no la he comentado todavía, así que luego voy a machacarte. vale, pues en esta foto del oso y el madroño, ¿no? Aquí en la Plaza de Sol, hubiera dejado interpretar más que ese el oso. Yo lo conozco por eso, pero si no, para gente que la vea de fuera, que no ha estado nunca en Madrid, no lo conocería. Así que molaría que en este aspecto hubieras hecho o cierras completamente y simplemente usas estos bordes para siluetear y para cerrar el tío Pepe, o abres un poco más. Creo que prueba. O sea, esto es lo bueno, que tú estás un día allí y tira 28.000 fotos iguales, pero variando un poco. Y a lo mejor te llevas una sorpresa y te encuentras un encuadre mucho más chulo que no habías pensado, simplemente por moverte para atrás y para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo creo que lo que digo, creo que aquí hubiera molado que se hubiera intuido la estatua, que alguien que no es de Madrid hubiera dicho, pero si es la estatua esta del oso y el madroño de Madrid, ¿de acuerdo? Siguiente, quizás hubiera funcionado mejor un contrapicado, ¿vale? Nos agachamos un poco y tiramos para arriba y así evitamos que salga la zona de metro, sol y demás. Que por otro lado también mola que salga, porque al final es una forma de situar a la gente donde está realizándose la foto. Entonces, ahí si nos paramos a pensar, pues no sabría decirte si contrapicado o así directo, pero que casi estoy seguro es que la estatua debería verse más. El encuadre está bien, el tío Pepe está bien, pero aquí, acordaros, una regla que me gusta mucho. Perfecto, por eso digo, que luego al final, pues bueno, eso de sol y el metro, pues al final te sitúa, ¿no? Entonces también es, ese punto también tiene su cosa interesante. Entonces tienes las dos opciones. Tienes una opción que es esta, no se ve el oso, no se ve la estatua, pero sí que estás diciendo que estoy aquí en la Plaza de Sol, y un contrapicado en el que se vea más el oso, y así la gente puede deducir dónde estás y no hace falta que salga entonces lo de metro. Ahí tienes varias opciones. Lo que sí, lo de tío Pepe, quizás lo hubiera subido un poquito más para arriba. Recordad la regla de los tercios, ¿vale? Esa regla me parece fundamental para componer todo. Y quizás el tío Pepe un poquito más arriba, pues si te das cuenta, a partir de la mitad prácticamente de la foto ya no hay nada. O sea, no hay información. Estás eliminando casi la mitad del encuadre. Entonces, o haber recortado un poquito más, o haber hecho un poquito más de contrapicado para lo del tío Pepe, haberlo subido un poquito más para arriba. Luego, el blanco y negro es curioso, no sé con qué está. No sé si me mandaste aunque está realizado, pero parece con un móvil, ¿no? Que no tiene mucha edición la foto, quizás, ¿verdad? Vamos a ver si tengo por aquí el email que me dijiste. No sé si me pusiste que estaba hecha. Alguien me ha mandado una foto hecha con el iPhone, pero no sé si es la tuya o... Quizás no, o sea, es como una Canon, vale. Vale, pues entonces sí es como una Canon, porque si hubiera sido con el móvil, quizás hubieras tenido menos recuperación. Hay mucho negro muy duro. Tampoco es que esté del todo mal, pero bueno, me da la sensación de que le falta haber recuperado un poquito más de luz en la foto, ¿vale? Pero por lo demás, las líneas me hubiera fijado, mira, para la vertical me fijo en estas líneas, en esta. ¿Vale? Me hubiera fijado en esta para poner recto completamente el edificio, que está prácticamente más o menos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final lo que estábamos hablando. Está la idea muy chula, ahí tienes varias opciones para jugar. Creo que quizás tienes que haber levantado un poquito más las sombras y las luces. Y por lo demás, tienes ahí juego para hacer en esa zona. Genial, y con Lightroom, perfecto. Con la Canon y con Lightroom. Pues yo te he dado ya unas ideas para probar que eso puede molar. Que salga a hacer la misma foto mostrando el oso y quizás habiendo recortando un poquito más para arriba. La idea está chula, es un cartel emblemático y luego mira, pues mola, porque al final lo que haces es, ¿vale?, cerrar
sobre un cartel emblemático de alguna forma con otra parte que es emblemática, que es el que es la estatua. Así que yo creo que si hubiera salido la estatua, hubieras tenido ahí doble emblema, ¿no? La estatua del oso y el madroño y el mítico cartel del tío Pepe. Así que genial, buena foto. Vamos a ello, vamos a más cositas. Eso es. Creo que la parte de arriba, entonces, la parte de arriba la rellenas muy fácil, porque al final es simplemente tú irte un poquito más lejos y agacharte un poquito y lo tienes, ¿vale? Pero por eso, lo estamos viendo y yo voy a los detalles, ¿vale? Porque voy a deciros un montón de cosas. Esto simplemente a simple vista lo ves, oye, pues está bien la foto, tal, ya está. Pero quiero daros mucha información y cositas mejorables, poniéndome a lo mejor tiquismiquis en algunas cosas, pero bueno, creo que así es mucho mejor para que todos aprendamos un poquito, ¿no? Y sea mucho mejor. Así que vamos a por la siguiente. Venga, que estamos aquí comentando un poquito de fotos. Venga, Jaime, ¿cómo está aquí? Después vamos a por Alberto, por el light painting. Vamos a por Jaime. Vamos allá, a ver si sigue por aquí Jaime. A ver, ¿quién me ha puesto? Se te oye un poco bajito, ojo. No sé si me escucháis el resto un poco bajito. A veces me separo. Y vale, estás por aquí, Jaime. Ostras, me pones aquí una foto complicada a analizar, ¿eh? A ver, vamos a ello. Que tengo aquí tu información grabada. Porque tiene mucha... Sí, yo creo que es cuando me separo un poquito. Si estoy aquí más cerca, pues me separo un poco y pierdo un poquito. Vamos a la info que me ha pasado. Foto analógica escaneada tomada en París en el verano del 2002. Ojo. Me gusta la foto porque creo que refleja lo bien que te lo puedes pasar en la ciudad de lujo con un Walkman enchufado en un altavoz. Hace calor, es de noche y la gente tiene ganas de gente, de fiesta y lo que tenemos ganas ahora todo el mundo, ¿verdad? Nada más. El título viene de la película Último Tango en París. Querría saber si el encuadre y cómo los personajes están fundidos refleja mi intención de captar el momento y el movimiento. Cuando miro la foto a veces me parece más un cuadro. Genial, pues vamos a ello. No sé si esta foto la has hecho sabiendo lo que estabas haciendo o salió así directamente. No sé si está hecha a pulso o trípode. Parece que está parece que está hecho a pulso, ¿no? Y te ha salido ahí un poco de mezcla por... Pero bueno, vamos a ello. Mira, primero, Jaime, esto estamos hablando, claro, ojo, estamos hablando que es de carrete, pero bueno, si la estoy viendo aquí es porque la has digitalizado. Por lo tanto, cuando digitalizas una foto de carrete, también se puede arreglar después en el ordenador. No tenemos que decir, como es así como ha salido, no la toco. Tienes la foto digital, sabes perfectamente que está torcida a la izquierda. Por lo tanto, yo me guiaría por las líneas del puente primero para ponerla recta a la foto, ¿no? Y para tener... que da la sensación de que se cae, ¿de acuerdo? La pongo recta a la foto. Después, está también, es digitalizada, está empastada y demás los tonos, pero tiene esa suavidad y ese... No sé, tiene un algo muy curioso, como dices, por la edición, por algo que ha pasado a la digitalización, que parece una pintura, ¿no? Después, te comento. Está guapo porque se ve aquí la gente, puedes intuirla, la gente. A ver, aquí lo que la foto tiene dos partes. Parece que está trepidada, no sé por qué, no sé si usaste trípode. No sé si usaste trípode o lo hiciste a pulso. La foto tiene, por lo que se ve, una baja velocidad de obturación. No sabías que estabas haciendo eso, te salió de casualidad. Tiene una baja velocidad de obturación. ¿De acuerdo? Eso hace que entonces... Ah, vale, había trípode, perfecto. Vale, pues entonces sí que tienes intención, imagino, de captar unos 4 o 5 segundos. Genial. Perfecto, vale. No, va con mucha intención. Además con carrete y poniéndole segundos. La verdad es que era complicado saber que la foto iba a quedar bien tirando con carrete a ojo y a 4 o 5 segundos. Y medir bien, que no se te empastara, que no se te sobreexpusiera. Ojo, eso ya para empezar es muy complicado. Lo único, nivelarla después. Es muy chulo porque al final sí que la gente se ve aquí como están bailando. Puedes distinguir a las siluetas. Parece todo una nube, ¿no? Muy abstracto. Da la sensación de que es un sueño. Y, joder, sería complicado meter en crítica una foto tirada en el 2002 con carrete y a 4 o 5 segundos de exposición, ¿eh? Eso seguro, ¿no? ¿Verdad? No, de verdad que te lo digo que es muy complicado. Poner. Ahora, hoy en día, joder, tenemos las cámaras que estamos viendo en pantalla y es prueba y error. Pero sacar a 4 o 5 segundos de exposición, medir...
y que haya quedado esa gente como creando esa sensación de sueño, ¿no? De estar bailando alrededor, parece un frame de algún tipo de peli, ¿no? Que está el hombre ahí medio, no sé, soñando o borracho o algo, viendo la escena de la gente bailando. Pues nada, la verdad es que pues, muy buena foto, de verdad que sí. No sabía yo que también le dabas a la fotografía de vez en cuando. Esta te quedó muy chulo. Tuviste una época allí en París, imagino que te dio el boom artístico, ¿no? Imagino allí en París con tanto arte que hay. Sí, es verdad, sí, se le ve la columna grabada. Y luego además tiene una profundidad de campo bastante buena también, es que se ven más o menos todos los detalles. Joder, la verdad es que lo clavaste, ¿eh? Yo no sé si hubiera habido un tiempo de exposición más correcto para esto, pero la verdad es que lo clavaste bastante bien y lo que dices tú, queda de cuadro total, ¿eh? Además París, ¿no? Es todo muy idílico, la ciudad del arte, ¿no? Así que nada, pues oye, te animo a que sigas haciendo fotos. Esto es del 2002, me da a mí que ya no debes hacer muchas fotos porque no me has preguntado nunca nada ni has vuelto a hablar conmigo, pero no has vuelto a hablar conmigo de eso, de fotografía, ¿no? Así que nada, yo te animo a que hagas más fotillos, que esto tiene su punto chulo, ¿eh? Y allí en París tiene que haber sitios para hacer fotos a millones, aunque bueno, ahora en Villa Alfonso deje estar ahí más, ahí pocas fotos puedes hacer ahora. Claro, y cómo poner las rectas es súper sencillo, pero si lo puedes hacer hasta desde el móvil, eso es muy sencillo. Y luego cómo retocar fotos escaneadas con cualquier programa, con Photoshop o con Lightroom, pero una foto escaneada es un JPG, por lo tanto, el único problema que podemos tener ahí con eso es que cuando tocas un JPG tenemos unos límites muy, muy pequeños, ¿vale? Para ajustar las fotos. Pues ya está comprimida la foto, un JPG ya está comprimido y ya no puedes sacar mucha información, ya está toda la información ahí cerrada, ¿no? Como si quieres sacar mejor calidad de audio de un MP3, pues no hay tu día, no puedes sacar más calidad de algo y ya está comprimido, a no ser que se pueda descomprimir, que no sé si eso existirá o se podrá hacer en un futuro. Descomprimir una foto sería la hostia, ¿no? Tienes un JPG y lo descomprimes y lo vuelves a convertir en un RAW. No sé, curioso, sería un programa que hiciera algo así. A lo mejor ya está inventado y estoy diciendo una tontería. No sé, se me acaba de ocurrir. Pues nada, Jaime, oye, ponte con las fotos, que se te da bien. Vamos al lío. ¿Quién va a tener? Vamos a ver con Alberto. Vamos a ver una fotito de Alberto, la primera, y luego la segunda. Joder, la segunda va a ser complicada de hablar de ella, porque el light painting yo no tengo ni idea. Y esta también tiene light painting. Pues vamos a ello. Venga, vamos a comentar más fotitos. Vamos a sacar la información de Alberto. Y tengo por aquí, a ver qué me escribió. Vale, es light painting y no se utilizó Photoshop, por lo tanto doy por hecho que la foto está tomada directamente y el efecto de luz se hizo por detrás directamente también, o sea, todo en tiempo real, ¿vale? Creo que hay cámaras, en esto no estoy puesto, la verdad es que en este tipo de fotografía me pilláis porque no estoy puesto. Creo que hay cámaras que puedes llegar a ver en tiempo real cómo está quedando el efecto. Eso ayuda bastante a dibujar. Yo no sé cómo se dibuja, todo tiene, al final, pues tiene su trabajo y estudiar un poco las formas y todo el tema de la luz. Entonces, bueno, yo te puedo sí que dar algunas indicaciones en cuanto a lo que es la foto en sí, no en cuanto al efecto realizado de luz, porque ahí la verdad es que no sé cómo se realiza esa franja de luz así ondulada. Queda muy guapo ahí detrás. Es más, es tan molona esa franja de luz ahí atrás que yo creo que si la subes hasta arriba del todo de la foto, no sé si está por aquí Alberto, y si no, pues lo verá en el cuando tenga el vídeo ya subido del todo, lo podrá ver ahí. Pero aquí lo que hubiera molado es que también estaría bien que estuviera por aquí y así me puede decir cualquier detallino que estemos comentando de la foto. Pero por ejemplo, en esta foto, lo que molaría, no sé si os parece a vosotros, oye, que yo estoy hablando, pero podéis también darme vuestra opinión, todos los que estáis conectados, ¿de acuerdo? La parte de atrás de la foto hubiera molado que hubiera subido hasta arriba del todo, ¿eh? Hubiera sido, la verdad, es que chulísimo. Hubiera quitado, evidentemente, todo esto, se me olvida que tengo aquí el ratón y que sale en pantalla para que lo veáis. Toda esta zona, subirla hasta arriba del todo, eso hubiera molado mucho. Esto de aquí... Este rayito rojo que se ve aquí lo hubiera eliminado directamente, claro, pero él no quiere usar Photoshop, claro, es que hay que tener en cuenta un punto, que es
foto directa. O sea, tal cual la he hecho, tal cual la entrego. No sé si luego hace edición o no le gusta hacer edición después una vez que ha realizado la foto. Porque si realizamos edición después, habría cosas no a mejorar, pero sí a darle el puntito, ¿vale? Como el reflejito este rojo, este lo hubiera quitado. Después. ¡Hey, buenas, Alberto! ¿Qué pasa? Estamos hablando aquí de tu foto. Vale, perfecto. Genial. Pues lo que te decía, que luego de todas formas lo puedes ver. Pues esto que mola mucho, esto de aquí, el fondo de la luz, esto si lo hubiera metido hasta arriba hubiera sido súper molón. Hubiera creado como el cielo, ¿no? Como la parte de atrás, completamente con estas ondulaciones, y lo hubiera dado como si hubiera sido el cielo, ¿no? Es un cielo imaginario, que son ondas aquí, blancas, que molan mucho. Después, claro, la idea no sé si es que no quieres hacer nada de Photoshop, o sí que aunque todo esto de las luces y demás no lo hagas con Photoshop, sí que lo hagas después. Porque luego después, una vez que tienes la foto, sí que yo, por ejemplo, hubiera quitado esto, lo hubiera eliminado, esto rojito de aquí, para quedar la foto limpia, ¿vale? Esto es para quedar la foto completamente limpia. Después veo que ha solucionado muy bien algo que vemos aquí, que es la cara de la chica. No sé si lo iluminaste o luego le has editado con Photoshop, pero tiene muy bien jugado aquí la luz, porque era un punto importante, ¿vale? Que no quedara los ojos de ella oscuros, si es lo que querías mostrar. Entonces ahí está muy bien porque tiene luz. Pero, por ejemplo, sí que aquí en la parte de abajo, como ves, creo que le falta, te hubiera dado un punto, porque tiene una moto muy guapa, ¿vale? Entonces, no sé si hubiera usado un flash principal, habría que haber ajustado con alguna ventana o con un grid para dirigir la luz más cerrada directamente a ella y no iluminar los laterales, porque veo que no los quieres. De todas formas, te digo que depende del monitor que tengas, sí que he visto que hay detalle aquí y aquí, ¿vale? Si tienes un monitor con algo subido, el brillo bien calibrado y subido un poquito la luz, puedes llegar a ver detalles por aquí y por aquí, ¿vale? Que a lo mejor los hubiera oscurecido más. Después, la pose de la chica la veo bien. Tiene buena posición aquí subida. Luego, si nos ponemos tiquimiquis, pues ajustar un poquito el vestido. Hubiera quedado por aquí un poquito más. Pero bueno, está bien aquí subida. La mano aquí en el manillar, la otra mano en la rodilla. La cara la veo bien, gira hacia un lado, o sea, tiene todo un poquito de movimiento, ¿no? Todo el cuerpo. Pero sí que necesito más luz en la moto y en ella, ¿vale? Creo que ahí hubiera molado más, igual que tiene tanta luz en la zona de la cara, esa luz haberla llevado al cuerpo, ¿vale? Hubiera iluminado bastante más el cuerpo y haber sacado más detalle de la moto. Entonces, haber jugado con esas dos cosas. Lo que digo, no sé cómo de complicado puede ser, porque yo el light painting no lo manejo. Entonces no sé cómo de complicado es meter un light painting como has hecho por detrás y luego meter la luz por delante, porque es compaginar esas dos luces no tiene que ser fácil. Entonces, si no, yo lo hubiera hecho en postproducción, claro, con el Photoshop. Hubiera metido... Tan solo tiene un pequeño ajuste de color en Lightroom. No tiene nada de Photoshop. Está iluminado completamente manual con un escáner. No utiliza flash, todo manual. Vale. No piloto yo este tipo de fotos. Claro, entonces... No, claro, sí, el tema es ese, el tema es que esta foto, así tal cual, pues claro, es complicada de hacer, ha salido bien, pero si le quieres llevar a un punto mayor, yo creo que aunque no quieras usar Photoshop, creo que le sacas mucho más partido a la foto. Le metes un poquito de luz, moto, a ella te está pidiendo luz. Le subes más la luz, a la moto también, y eliminas ciertas cositas. En estas zonas bajan los negros. Eliminas esto, aquí metes más luz en moto, sacas más detalle y dejas la foto. Estoy hablando para mi opinión personal, ¿de acuerdo? Y siempre lo que digo, intento ponerme en vuestro lugar también. Y esta zona de aquí atrás, la meto hasta arriba, que hubiera formado el cielo. No sé cómo de complicado sería subirlo aquí, tendrías que a lo mejor haber usado un trípode o alguna historia, porque claro, tienes que ir levantando. Es que no sé cómo se hace realmente. Pero haces toda la foto desde aquí abajo hasta arriba con esto, haciendo como si fuera el fondo, las ondas. Ahí ya las metes más luz y tienes la foto bordada. Después, las fotos con motos y coches y demás es complicado. Yo no suelo ser muy fan de poner los objetos completamente laterales, depende. Imagino que habrás hecho muchas más pruebas y habrás puesto la moto de diferentes formas. Las motos lucen muchísimo y los coches y todo siempre lucen mucho, ¿verdad? En los planos como en diagonal, ¿vale? Un poquito cruzado con respecto a la cámara.
con la rueda un poquito torcida, suelen dar bastante más, suelen ser más imponentes las fotos así, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso si nos hubiéramos puesto ya, metemos moto lateral, te agachas, gran angular, pero claro, ya es casi cambiar un poquito demasiado la foto. Imagino que tendrías más fotos y esta es una de ellas. Así que nada, yo la verdad es que te animo a repetir la parecida. Esto del fondo, crear un fondo de cielo así, completo, hasta arriba del todo, sin haber cortado aquí directamente en la cabeza. Y el Photoshop no está... Si hay que usar un poquito de Photoshop, se usa. Y le metes más luz a la moto y a ella, eliminas ciertas cositas, oscureces en las esquinas y queda bordado. Luego veo que le has metido aquí color. La luz que estaba usando detrás tiene aquí un tono azulado, que le da un puntillo también. Así que genial también. Buena foto, Alberto. Y lo que digo, creo que hay cosillas y que le pueden dar un puntillo. Pruebas. Y te veo que haces un montón de pruebas. Así que seguro que probarás algo parecido. Venga, vamos a seguir comentando fotos. Cualquier cosilla me decís, ¿eh? Que yo intento decir todo lo que veo, lo que os he comentado antes. Las fotos las estoy viendo tal cual ahora. Las he visto así por encima cuando me llegaban las fotos para guardarlas. Pero las estoy viendo... ahora mismo, porque las quería comentar tal cual, ¿de acuerdo? Genial, pues vamos a ello. Vamos a pasar a la siguiente foto. No sé si me ha quedado algún detalle por decir. Luego vemos la otra de Alberto. Y en esa sí que voy a ir pillado. En esa de las flores y eso es bastante complicado. A ver, ¿quién tenemos más por aquí? Porque quiero que por lo menos que estáis aquí ahora en directo, por lo menos hablar de vuestras fotos. Mario, no sé si sigues por aquí. Está aquí Mario también. Así que... Claro, me lo imaginaba. Por eso te he preguntado lo de Photoshop. Cuando me lo has dicho... A ver, Luis... Vale, tengo aquí Luis María y Mario. Vale, perfecto. Vamos a comentar la de Mario y luego la de Luis. Eso es. Estaba viendo que hay cosas que podías haber solucionado con Photoshop muy fácil y cuando he visto que no lo has hecho... He dado por hecho algo de lo que me acabas de comentar, ¿no? De cuando eres muy purista en algo, cuando eres muy purista en algún tipo de técnica, quieres hacerlo, oye, esto sale directo y tal, pero aún así es más complicado, pero imagino que tienes flashes frontales para iluminarla a ella, haber metido un poquito más de luz para rellenar todo el cuerpo. Creo que le falta luz a ella y a la moto. Tendría que usar más flashes, no sé cómo funciona. Sé cómo se puede iluminar por delante, pero no sé... realmente cómo influye luego eso para dibujar por detrás. Imagino que eso pues luego tiene su historia, pero bueno, mola. Y lo que digo es seguir dándole caña, mola mucho esas fotos. Vale, Mario, vamos a ello. Uy, Mario me ha mandado muchas. Tengo aquí un montón de fotos de Mario. Vamos a ir una a una, vamos a comentar varias de Mario porque me ha mandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de diferentes ciudades del mundo, por lo que veo aquí. Aparece Nueva York. Aquí parece, pues, Marruecos, ¿no? O alguna zona de África, ¿no? Vale, vamos a esta. Vamos allá. Esta mola mucho. Se parece a una Medina, ¿no? No sé, no creo que sea una... Sí, puede ser que sea una Medina, ¿no? De alguna zona. Oye, pues Alberto, yo que sé, a lo mejor un día me animo y por lo menos, sobre todo, más que para hacer fotos, para ver. Porque las cosas que no piloto, oye, pues para ver a ver cómo hacéis esas fotos y tal, que yo la verdad es que no tengo ni idea. Hace nada me fui con mi tío que me enseñó un poco a hacer las fotos a la Vía Láctea, porque yo la verdad es que no sabía hacer fotos a la Vía Láctea, así yo me dedico a lo que me dedico. Entonces, cuando me sacan de la materia, pues siempre viene bien que me den algún consejillo. Así que genial. A ver, no te puse mucho en el correo, son fotos tomadas en los últimos 5 años empezando con una Nikon D5100, pasando una GH5 y terminando con una 7R2. Bueno, has hecho buenos cambios, de cámara. Con esa R2 tienes que disfrutar bastante, con esa 7. Rizami, el mercado. En Marruecos el desierto de Merzoua. Manda leches. Pues, a ver, mercado aquí, la verdad, esta escena es muy molona. Y te voy a decir lo que me ha gustado y me parece muy interesante, ¿vale? Y ahora me dices por qué tiene esa definición. Tienes muy buena definición desde el primer plano, desde aquí, hasta los que están aquí mirando. Tienes aquí una profundidad de campo súper bien marcada y después con un desenfoque progresivo por aquí muy chulo.
No sé qué lente has usado aquí, okay, pero eso te ha quedado genial. Eso de verdad que te lo tengo que decir. Después, de luz, no te podría decir que aunque... Mira, a ver, yo lo que veo aquí es una cosa fundamental ahora mismo, no la estoy viendo. El plano principal se lo llevan estos dos, sobre todo este, ¿verdad? Que le está dando la luz, no sé si lo has dado tú con Lightroom o Photoshop, o es porque filtra un poquito más del tejado de arriba, ¿no? Y le filtra un poquito de luz en la cara. Entonces, para mí el plano principal es ellos dos. Por lo tanto, cuando tengo un plano principal en una foto, lo potencio en ello. ¿Por qué se me va a ellos dos? Por dos motivos. La luz que tiene él en la cara, tiene más luz que nadie en todo el mercado. Y por la regla de los tercios, parece, es que está ahí, está justo en el sitio, ¿vale? También te digo una cosa, este hombre con la moto es muy potente. Entonces, no sé si hubiera incluso levantado un poco la luz a costa de perder un poco los negros al fondo, pero este de la moto es muy potente para haber hecho un primer plano de él, ¿eh? Es que ese tío ahí en esa posición está pidiendo foto. Está pidiendo una foto el hombre. Ah, vale, iluminaste un poquito con Lightroom. Vale, a las personas. Pero aún así, me sorprende todo el plano enfocado que tienes. Es muy chulo, que es que parece que están enfocados ellos igual de bien que los de delante. Ah, vale, lo hiciste con un 27, vale, pero un 27 en APS-C, ¿no? Con la GH5. A 1.7. Mola mucho, sobre todo lo que te digo. Me sorprende mucho el enfoque, la profundidad de campo que tiene. Mola mucho y se ve súper nítida la foto, la verdad. Bueno, también tengo que decir que las otras fotos me las han enviado a través de la plataforma. Creo que Mario me las envió a través del email, bastante pesadas, por lo tanto tienen muy buena calidad, ¿vale? Que el resto de gente me las envía a través de la plataforma y quizás se reduzca un poquito la calidad, por eso no se ven igual, aparte de la calidad del streaming, que imagino que también habrá caído un poco. Pues nada, en esta foto decirte que este hombre de aquí me llama muchísimo la atención, quizás tenías que haberte centrado también un poquito en él. Estos dos de aquí al fondo son al final el plano principal. Y de composición lo veo bien, es un sitio curioso, la verdad es que refleja muy bien, ¿no? Todo cómo está aquí organizado, refleja muy bien ese tipo de mercados, con la gente, haciendo sus cosas. Encima tuviste la suerte que parece que casi no te prestan atención, ¿no? Los principales sí, te prestan atención, pero el resto está a lo suyo y mola mucho. Me falta, como te digo, quizás un poquito más de luz, no sé si... Los monitores, la verdad es que los tengo calibrados, así que no debería estar así la foto hecha. No creo que varíe mucho con respecto a tu monitor. Creo que le faltó un pelín de luz, subir un poquito más de luz. Y este hombre, ya que has dado luz a la gente, haberle dado un punto más. Mola, ¿eh? Mola la definición que tiene la moto. Es una foto muy interesante. Además, no es fácil, ¿eh? Ir con las cámaras por aquí y te sientes un poco raro. Es extraño. Me gustaría saber tu opinión sobre calidad fotográfica que tienen. Pienso monetizar un poco para cubrir los gastos de vicio de las compritas de este equipo, ya sabes, si son vendibles para prints o es muy osado y me falta mucho para ello. Uy, madre mía, vender fotos. Eso es muy, muy complicado, vender fotos. Yo también, no es que te pueda guiar mucho en esto porque la verdad es que yo no vendo fotos de ese tipo, ¿no? Amigo, me contrata una empresa, tengo un cliente por medio que es el que me contrata y es a lo que... Y por eso hago la foto. Entonces, sí que escríbeme, si no por Twitter, que te localice, sí que conozco a algunos que... Pero claro, es que... Conozco a algunos que lo que hacen, mira, te voy a decir cómo ha hecho otro que conozco por Twitter. Ya conecté... Vale. Vale, pero ahí tienes que pensar, si la quieres vender, tienes que pensar en dos cosas, ¿vale? En cómo te gusta a ti y que atraiga la atención del cliente. Hay muchas veces que las fotos no son tal cual como las queremos nosotros, ¿vale? Porque sabemos que el cliente puede que, como nos pongamos muy artísticos, mira, te voy a decir, te voy a poner muy claro para que lo veas. Mira, esto lo aprendí haciendo comuniones, ¿no? Yo hacía reportajes de comunión y yo veía, pues al final entregas fotos y dejaba a los padres seleccionar, ¿vale? Ellos seleccionaban fotos. Y me di cuenta, y al final eso me ha hecho cambiar mi trabajo un poco, que los planos abiertos no funcionan, no se venden. O sea, si yo quería que una familia me eligiera muchas fotos, tenía que hacer muchos planos cerrados de su hijo. ¿Por qué? Porque quieren ver a su hijo aquí, cerrado completamente. Quieren ver a su hijo completamente, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué me gustaba a mí? A mí me gustaban fotos de paisaje, con rayos de luz que le da al niño y tal. Las fotos son cojonudas, para mí, ¿no? Para mi gusto, son súper bonitas, pero no atraen a los padres. Y no, si tú lo que quieres es vender una foto, necesitas que te guste a ti primero, que sea una buena foto, pero luego pensar en la gente. Si esto lo van a poner en un marco, si lo van a imprimir, sabes que cuando imprimen, pues a lo mejor se va a oscurecer un poquito, piensa que las pantallas son retroiluminadas y la tinta al final no tiene ningún tipo de iluminación, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Ojo con lo de... Así es como me gusta para ti, pero luego cuando a la hora de la verdad y quieres vender, tienes que pensar en el espectador, tienes que pensar en el cliente, ¿vale? Entonces a lo mejor creo que le va mejor el darle un poquito más de luz. Aún así, joder, la verdad es que me mola mucho esta foto, te lo tengo que decir, ¿eh? Mola muchísimo. Luego te voy a decir mercados, mira, te voy a dar un consejo. Si quieres vender fotos... Ahora, en estas fechas en las que estamos, es muy complicado que vendas una foto tal cual. Oye, vendo esta foto, te la imprimo, es complicado. Pero le puedes dar un puntito en plan calendarios o hacer, por lo que he visto, ¿no? Puedes vender calendarios desde enero hasta diciembre y metes en cada mes una foto. Y vendes esos calendarios con esas fotos. Puede ser un punto para a lo mejor empezar a mover tus fotografías, ¿vale? Piénsalo de esa forma. Es complicado vender una foto tal cual y dejarla y que alguien te la compre, eso es complicadísimo, ¿vale? El proceso que hay detrás tiene cosas anteriores a eso. Hay más cosas que hay que hacer antes de poner así la foto y que se te pueda vender. Pero sí que esa idea de hacer un calendario, hacer pegatinas o hacer... No, pegatinas no, bueno, esto no pega con pegatinas. Pero sí que un calendario o cositas donde las fotos lucen mucho y la gente le gusta tener, puede ser un puntillo, ¿vale? Puede ser un puntillo para poder empezar a mover tus fotografías y que alguien se interese por comprarla. Porque con interesarse a alguien por la fotografía tal cual, hay que darle algo, hay que darle un soporte, hay que darle algo tangible, en plan, pues eso, pues es la foto y aparte pues tengo calendario, o es la foto y es un divón en no sé qué. Entonces, piensa, imagina, créate algo, y haz una serie de 10 fotos, algo limitado, no pongas ilimitado nunca. Y atrae mucho más algo cuando es limitado. Y a lo mejor por ahí puedes tener un filón, ¿de acuerdo? No sé si te ha ayudado un poquito. No he vendido fotos sueltas, pero he vendido fotos sueltas, pero era en banco de imágenes antes. Y eso la verdad es que funciona fatal. Pagar las fotos muy poco y tienes que centrarte en banco de imágenes para vender muchas y sacar algo, ¿vale? Hay gente que sí que se dedica a ello y le va bien, pero no es un mercado fácil. Y como digo, no es de aquí a nada, es... Y, por ejemplo, los candeleros los puedes vender y todas estas cosas, pero para hacerlo eso, tienes que tener también luego gente que te siga, tiene que haber mucha gente detrás para poder venderlo. O puedes llegar a un acuerdo con algún tipo de asociación para intercambiar, ¿no? Hago los calendarios y le pongo tu marca al calendario, ¿no? Para alguna empresa y llegáis a un acuerdo. Es también una buena idea, llegar a un acuerdo con alguna empresa para tus fotos, mostrársela y crear empresas, pero te digo, empresas que tú ves que van suelen repartir y suelen enviar productos, puede ser interesante cuando ves uno de esos productos y dices, oye, pues en este producto pueden ir mis fotos. O sea, a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con esa empresa y llamarles, oye, yo puedo ofreceros fotos y llegamos a un acuerdo. Es otra idea, ¿vale? Esto, el mercadillo es complejo, esto de vender las fotos sueltas. Vamos a otra, como has mandado muchas, que me enrollo. Vale, esta, siguiente foto. Es que es difícil, sí. Lo que más me preocupa es saber que dan el nivel de eso normalita, si aún me queda para plantearme hacer algo de esto. Eso del nivel eso es muy relativo. La foto es muy chula. Esto a lo mejor te llamas, tienes otro nombre y te sigue mucha gente y seguramente la vendas. Eso seguro, porque hay gente que le siguen por ron de personas y venden lo que quieran. Venden todo como churros porque lo venden por nombre. A mí me parece una foto muy chula, ¿eh? No lo sé, la verdad es que vendible es todo, pero tiene que haber un motivo, una razón de la foto para que la muestres. Es un mercado y no sé, yo creo que sí que a mí me parece interesante, pero lo de vender es que no te puedo decir ahí nada porque es tan complejo ese mundo. Es lo que es complejísimo ese mundo, es muy complicado. Yo esta foto la he visto bien para vender. Ahora veremos esta. Esta, por ejemplo, si la falta no es tan potente como la anterior. No sé por qué, mola mucho la idea. Mola mucho la idea que es esa zona llena de burritos que estoy viendo aquí,
con el hombre que es el encargado de hacer esto. Hay un hombre aquí muy sugerente. La verdad es que tiene muy buenas ideas de composición, ¿vale? La anterior estaba muy bien compuesta y esta tiene también un toque chulo. Porque a ver, encima lo complejo de estas fotos es que no son preparadas. Vas allí y a ver si soy capaz de hacer, a ver qué sale, ¿no? Porque la gente se mueve, lo otro se mueve y no es nada fácil, ¿vale? Que confluyan todos los astros para que esté todo el mundo en el sitio donde te gustaría, ¿vale? Aquí sí que noto, por lo que sea, no sé qué es lo que pasa, si es el muro, me da la sensación de que está un poquito inclinada la foto, ¿vale? Tomaría como referencia una de estas verticales de los edificios y creo que hay que levantarla un pelín, ¿vale? Parece que se cae por este lado. No sé si te da esa sensación. Como la has hecho, imagino que la has hecho un poquito lateral, no es frontal, sino, no sé, tienes... La línea recta es el muro que está aquí atrás y tú, sin embargo, has estado un pelín torcido y, al hacer la foto. Entonces, al estar torcido, da la sensación de que la foto cae hacia acá. Yo la hubiera levantado un poquito por aquí. Y después, en esta... Sí, es por la perspectiva. Y en esta me falta... Aquí sí que hubiera molado toda la definición que has conseguido en... Sí, esas dudas y lo que hemos hablado antes. Hay veces que hay fotos como la de Alberto Torres, ¿no? Que dices tú, joder, no sé si está torcida o no está torcida. A veces da sensación según lo miro. Si miro al fondo parece que está torcida, si miro al frente parece que está recta. Entonces hay veces... Que cuando es tan complicado tiene que decidir uno y ajustarla, ojo, que lo vea el bien y no ajustarla en función del nivel que te diga aquí Lightroom o Photoshop, ¿vale? En esta sí que es complicada esta foto para... tenemos muchos burritos y me falta detalle aquí en los burritos. Aquí sí que una profundidad de campo mayor hubiera molado. Creo que esta foto, porque esta foto al final no tiene un plano principal. Este hombre está de espaldas, es un hombre que atrae mucho la atención, pero está de espaldas. Da ahí un toque rollo, ¿no? De oculto. Y el hombre este es un... Este hombre podría ser un plano principal, pero con tanto burrito, esta foto me está pidiendo que haya mucha profundidad de campo y ver todos los burros enfocados, ¿vale? Haberle metido ahí un F9, haberte alejado un poquito más y haber sacado un plano de estos súper enfocados, creo que ahí hubiera funcionado mucho mejor la foto, ¿vale? Ahí creo que hubiera funcionado mucho mejor la foto. Y luego aquí atrás, quizás haber bajado, aunque creo que lo has hecho. Creo que aquí atrás, no sé si tiene un degradado o tiene algo, lo has podido hacer de aquí arriba abajo, desde el cielo hasta abajo. Porque por aquí está un poco oscurito. Aquí la luz es complicada, ¿eh? Aquí la luz es más complicada. Pero creo que esta foto me pide nivelarla un poquito y meterle haberle metido un enfoque, una profundidad de campo tremenda a toda la foto. Pero claro, sí, es lo que digo, que aquí cuando las veo, que yo es muy fácil criticaros las fotos, ¿vale? Tomároslo bien, porque yo es muy fácil ahora una vez hecha, pero hay que ver la situación cuando se está haciendo y demás. Que eso es todo entendible. Y nada más. Vamos a ir pasando... Sí, alguna cosita, es verdad. Esa nube de polvo también está ahí que se ve que no se ve. ¿Sabes que hay algo? Pero si hubieras conseguido algo de textura en esta nube hubiera molado. Y lo que digo, esta foto me pide mucha profundidad de campo. Quiero ver a todos los burros igual, todos. Los quiero ver todos, quiero ver ahí todo el conglomerado de burros. Cuando hay muchos datos en una foto y los que haces enfocados parece que estás perdiendo información, ¿vale? Aquí sin embargo me está pidiendo verlo todo. Este plano de estos dos es súper guapo, estos dos tíos que has pillado aquí. Y meterle enfoque, como digo, enfoque a toda la foto, haber limpiado algunas cositas, ¿no? Esto verde que hay por aquí, a lo mejor aquí hubiera cerrado un poquito más, ¿no? Para no ver esta parte que hay detrás de las piedras, sino corto por aquí por las piedras y así yo no sé lo que hay delante mía, ¿de acuerdo? Cortas aquí y ya no estás diciendo al espectador dónde estás, si es un acantilado, si es una carretera... No das esta información de aquí. Creo que esta información sobra. Corto aquí y tiene un mayor... Yo creo que tiene un mayor interés. ¿Vale? Por lo demás, vamos a seguir. Vamos a seguirle. Vamos a pasar a ver quiénes estabais por aquí. Estaba también... que ahora después comento. Es que me han mandado muchas fotos, ¿eh? Nos quedamos aquí con 5 fotos más para comentar tuyas. Teníamos aquí antes hablado y he dicho después de Mario... Luis María, no sé si sigues por aquí, Luis, vamos a ver si estás por aquí. Muy buenas, Luis, pues vamos al lío, venga, vamos allá con tu foto también.
Y vamos a leer la información que tengo por aquí de tu foto. Luis María. Genial, Luis. Pues venga. De aquí encontramos un pequeño bosque cerca de Jerez y aprovechamos a tirar con un flash sencillo. Vale, por lo tanto, vamos a ir saliendo un poquito. Estos bosques son complicados de sacar fotos, eso para empezar. Veo que le has metido también... Se me ha ido la palabra, pero le has metido muchísimo... Se nota, ¿verdad? Se nota que le has metido el viñeteado. Viñeteado, tiene muchísimo viñeteado aquí. Quizás si has usado flash, está disparado por la derecha. Pero la verdad es que es complicado saber lo de la luz del flash. Es complicado. Es posible que esté por aquí por la derecha. No sé si en el tronco ha dado el flash. Puede que tenga un... Por eso está un poquito más iluminado. Detalles, a ver. Abajo a la derecha, vale, está tirado por aquí. Que se nota por aquí, se ve el tronco aparte. Noto un viñeteado aquí. Quizás, no sé si has metido mucho viñeteado. Quizás tiene mucho viñeteado. El encuadre me parece chulo. El encuadre me parece bueno. Aquí entre todos los árboles. Este árbol aquí a la derecha se mete en el encuadre, sin embargo queda bien. Aquí con las hojitas. Tenemos el sol de contra. Me da la sensación de que tenemos el sol de contra. La luz del flash te ha quedado bien. Te ha rellenado mucho, ¿no? El flash. Si era un speed light, te ha rellenado mucho. Te ha rellenado prácticamente. Imagino que luego le habrás dado un poquito luego de iluminación a ella o algo. Porque te ha rellenado bastante bien. No se notan las sombras tampoco. No noto ninguna sombra fuerte ni nada. Se nota que por aquí atrás de ella en el hombro tiene menos luz. Por lo tanto, está claro, sí que viene por aquí el flash. Y quizás por esta zona está un poquito más blanca porque ha pasado por aquí. No sé si la has disparado muy lejos o estabas cerca. Son dos fotos y has borrado el flash. Vale, levantaste la sombra, sí. Eso es. Vale. Vamos a analizar la foto. El encuadre está muy bien. Me estoy fijando la profundidad. Que van todos los árboles aquí en línea. Este juego, esto está pensado. Esto está tirado aquí. Eso está claro que lo has visto bien. Estas líneas de salida que se van cerrando aquí al final. Ella está en buena posición porque la verdad es que no hay nada que la estorbe. Y estas zonas son complicadas. Que no haya un árbol por aquí que te estropee la foto y salga por la cabeza o por aquí por un brazo. Has encajonado bien aquí en este huequito. Ah, vale, mira, estoy viendo aquí o es la luz de la firma o esta, o aquí hay algún tipo de luz, aquí en la firma. Hay algún tipo de luz ahí. Aquí a la derecha también es complicado. Has jugado bien. Ah, mira, aquí lo estoy viendo, aquí, a la derecha. Aquí hay un flash. Estabas lejos, ¿no? Estabas lejos, has tirado flash de muy lejos, pero, joder, es que rellenar a la chica desde tan lejos, qué complicado, un speedlight, ¿eh? La verdad es que si es así tan lejos, la has jugado bien. Habrá pegado un buen zurriagazo el flash para llegar hasta ahí. Y luego... Estás muy lejos, fíjate. Sí, se ve aquí el reflejillo del flash. Puede ser eso. Y llega hasta aquí. La composición, la verdad es que la veo bien. El encuadre la has hecho bien. Luego veo que la has metido. Has suavizado las sombras. Se nota ese suavizado, ese lavado que se llama de sombras. Vale, pues si te fijas aquí en la firma, aquí el tronco este está iluminado, ¿verdad? Tiene aquí, esto está, parece que tiene aquí un... Ah, vale, ya sé lo que es. Es como este de aquí a la izquierda, ¿vale? Es la luz que filtran, que han filtrado de arriba. Y aquí hay un trozo de luz que está pegando, es por eso. Genial. Pues la verdad es que aquí, mira. Ideas. Si has usado Photoshop y demás, disimular un poquito más el tema de la luz donde ha pegado. Quizás has metido demasiado viñeteado. Has metido muchísimo. Aquí, si te fijas, se nota mucho cómo el cielo está quemado. Y al viñetear queda ese tono grisáceo raro, ¿vale? Esto pasa mucho, ¿no? Cuando queremos viñetear, hemos hecho un tipo de foto así, ha quedado el cielo quemado, ¿vale? Y le metemos viñeteo. Nos pasa esto, que queda un color raro del cielo, ¿vale? Esto, fíjate en ello, porque intenta evitarlo. Evidentemente, el centro de atención es ella. Pero como yo tengo que criticar la foto, tengo que irme a los detalles, ¿vale? Y esos detalles, además, los veo rapidísimo porque a mí, a veces cuando quiero hacer eso,
me pasa, ¿no? Que me pongo a hacer viñeteado y digo, ostras, se me estropea el cielo, no puedo hacerlo. Tengo que buscarme otra solución. ¿Cuál es la solución? La solución para esta foto muchas veces es tirar de degradados, ¿vale? Los degradados son muy útiles para esto. Coges un degradado desde aquí arriba hasta abajo y lo estiras y repartes la luz o repartes la sombra si lo quieres oscurecer de una forma quizás mejor. En esta foto, ¿vale? No te digo que en todas. En algunas fotos funciona mejor el viñeteado. Pero como estoy viendo lo que ocurre aquí con el cielo y luego pasa esto aquí, quizás en esta foto un degradado por arriba y un degradado por abajo hubiera funcionado bastante bien, ¿vale? Y luego lo que hago es, a lo mejor, abrir aquí y meterle un punto de luz, ¿vale? En vez de quitarle luz alrededor, lo que hago es degradado arriba, degradado abajo. Le quito luz y luego le meto un punto de luz a ella. Aquí, con un degradado bastante amplio, ¿vale? Para que no se note el cerco de que la estoy rodeando con luz. Y eso creo que hubiera mejorado un poquito la foto. Porque por lo demás, la verdad es que, como te digo, creo que la posición no era fácil donde ponerla. La has clavado. La luz, joder, pegar un flashazo desde tan lejos, te ha quedado muy bien. Ya que nos ponemos este tronco, lo hubiera oscurecido un poquito para que no se vea la dirección del flash. Esta zona, o sea, ya que quieres ocultar el flash, oculto directamente con un poquito de edición. Y te queda muy chula, ¿eh? Te queda muy bien. Los tonos también los veo bien. Así que estoy intentando revisar y a poner alguna pega o alguna cosa más, pero no. Como digo, bueno, esta zona, quizás si nos ponemos tiquismiquis, a lo mejor hubiera estado mejor para que la zona del final no te quede tan sobreexpuesta, haber subido la potencia del flash y haber oscurecido un poquito más la foto. Luego subo las sombras un poquito con Lightroom o con Photoshop y así tengo la zona de atrás un poquito menos quemada. Eso te hubiera ayudado después, aparte, para no tener tanto brillo aquí al fondo, que tampoco es que moleste mucho, que digamos, pero para luego, a lo mejor, si haces un viñeteado o un degradado, para no quedar el cielo, porque el cielo cuando está sobreexpuesto no se puede recuperar y queda este tono así tan raro, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si hubieras subexpuesto en la toma directa la foto y hubieras conseguido un poquito más de detalle en el fondo, al viñetear esto no se estropea y queda mejor, ¿vale? Es una opción. Puede que sea interesante, a lo mejor te sirve, ¿vale? Así que genial, buena foto también. Oye, todos tenéis, joder, pues vuestra cosilla al hacer las fotos, ¿eh? Al final, si nos ponemos, me pongo tiquismiquis, pero luego, coño, hay que reconocer también, joder, que todas las fotos tienen su... Nada, hombre, gracias a vosotros que estáis aquí, aquí con un poquito de fotografía, que llevo ya, yo no sé, llevo una hora ya cascando de fotografía, que yo hablo mucho de fotografía. Qué pena que no entre mucha más gente, ¿no? Porque joder, con lo que hablo y con yo creo que lo que puede aprender la gente, ojalá hubiera tenido yo cuando empecé en fotografía estos directos y a fotógrafos hablando y explicando sobre fotografía y criticando las fotos aquí, joder, pues a mí me hubiera encantado. Yo lo hago por eso, porque me hubiera molado haberlo tenido yo. Digo, pues mira, ahora que tengo más tiempo, si puedo echar una manilla, pues genial. Me alegro que esté molando. A ver, ¿quién más? Es que como en el chat no suele escribir todo el mundo, entra la gente, entonces digo, joder, pues si está aquí el que sea, puedo comentar su foto directamente, así como, pues como vosotros, ¿no? Que me podéis ir escribiendo directamente también, y ahí cuando estamos hablando con una foto, ¿vale? Vale, hemos hablado de la foto de Luis María, de Mario hemos hablado un par de ellas, de Rafael sigue por aquí, yo creo, ¿no? O está por aquí. Mira, Rafael, como sigue por aquí, vamos a comentar otra foto de Rafael, que antes, cuando entró tarde, y me queda... de Ignacio hemos comentado, me queda Elena Revuelta, Daniel Miranda, otra foto de Alberto, Jaime hemos hablado, Luis María también y las de Mario, que me había muchas. Vale, vamos allá, vamos con la última foto que me ha enviado Rafael Porras, vamos a ello, vamos allá. Vale, esta foto tiene su cosa, ¿vale? Veo que hay cosas mejorables, pero tiene una intención muy buena y le falta, es que le falta muy poco, le faltan dos cositas y tienes la foto hecha, ¿eh? Vale, te comento. Uy, mira, me lo acabo de ver, lo que digo, las estoy viendo en tiempo real, ¿vale? Así que yo no, las he visto por encima cuando las guardaba, pero no las he comentado ni me he puesto a analizarlas. Lo quiero hacer con vosotros directamente, ¿vale?
Muchas gracias, Nacho. Me alegro mucho y todos los demás, de verdad. Me alegro que os esté gustando. Y bueno, este vídeo va a quedar ahí. Así que bueno, ya lo verá más gente y a ver si les mola. Y si mola estas cosas, pues oye, hago más, ¿eh? Que a mí me gusta hablar de fotos y ahora que vamos a tener mucho tiempo en estos meses, por lo menos yo, ¿no? Por mi trabajo. Así que encantado de estar aquí con vosotros charlando. Esta está procesada en Windows antes de cambiar. Vale, perfecto. A ver, espera, que lea otra vez, que se me va un poco Rafael Porras, si tenía aquí. Sí, tenía aquí el documento, es verdad. Que usabas el Darktable, el Raw Therapy, el GIMP y todos estos rollos, ¿vale? Esto, ese año no pude comentarte, ya que estaba el niño en videoconferencia con el cole. Vaya, hombre. Bueno, es lo que ha tocado ahora con el cole y demás, ¿verdad? Pues nada, vamos a ello, vamos a esta foto. Vale. Mira, te voy a dar los primeros detalles, ¿vale? Y me imagino que te das cuenta. Tienes motas de polvo en el sensor, ¿vale? Tienes que tener en cuenta, tienes que limpiar, esto te voy a dar como consejo, tienes que limpiar el sensor que le tienes sucio. No sé de hace cuántos años es esta foto, no sé si te atreves a limpiar el sensor, porque las motas de polvo que tienes aquí necesitas limpieza del sensor directo, o sea, necesitas levantar el espejo, no sé si usas sin espejo o reflex, no sé qué cámara es esta la que estabas usando aquí para esta foto. Ah, vale. Si sabes limpiar, entonces sin problema. Te iba a decir cómo limpiar la cámara y demás, ¿vale? Que tienes aquí, ¿vale? Lo ves. Estas motas de polvo que tenías que haberlas corregido. Si usas Photoshop o algo, mira, tienes aquí una, tienes aquí otra, tienes aquí otra. Son motas en el sensor y aquí tienes otra. Se ven muy claras esas motos. Vale, con la D300S, ¿vale? Esa es reflex, ¿vale? Esa hay que limpiar el sensor directamente, ¿vale? Ponerlo limpieza manual, hacer espejo, placa, se levanta, ¿vale? Y vas directamente al sensor. Yo tengo unos pinceles especiales con un líquido que creo que es el mismo que se usa para limpiar gafas y estas cosas. Y lo que tienes que hacer es repasar. Yo tengo un líquido especial, ¿vale? Que compré exclusivamente para estas cosas. Y lo pasas sobre el sensor hacia el mismo lado y vas arrastrando. Se suele pegar. La mierda en principio no se arrastra, se suele pegar. Luego con pera sopladora y demás. Pero intentaré eliminar esto porque ese día, imagino si lo has limpiado ya no te salen, pero ten cuidado. ¿Eso sabes por qué pasa? Porque tiene suciedad en el sensor y como puedo ver en la foto, usaste una profundidad de campo muy grande. Puede que usaste aquí F8 por lo menos, por la profundidad de campo que estoy viendo y porque veo las motas de polvo. Porque cuando usas una profundidad de campo... Vale, pues es que estos no, con una pera no te van a salir, ¿eh? Estos son de las que están bien pegados. Sí, y además son grandes. Y además usaste una buena profundidad de campo, se nota en la foto y se nota porque han salido aquí las motas del sensor. Cuando usas una profundidad de campo muy pequeña no se suelen ver muchas veces y a veces cuando cerramos un día el diafragma mucho para algún trabajo y de repente vemos un montón de motas que no habíamos visto, nos ponemos las manos en la cabeza. Vale, detallitos. Este tronco es tremendo para foto, ¿vale? Este tronco tiene una composición aquí que está pidiendo a gritos y es la siguiente. Es que es una regla de los tercios clavada al tronco, ¿vale? Va de aquí subiendo al punto aquí de la regla de los tercios y baja aquí al punto de la regla de los tercios, ¿vale? Cuando estás usando esos programas, sabes que puedes activar las reglas de la regla de los tercios y aquí le tienes que haber clavado en el otro punto, ¿vale? Aquí me sobra aire a la derecha para que sea como... Es visual, ¿vale? Es algo visual que está pidiendo, a mí me está pidiendo, ¿vale? Me está pidiendo... Recorte, bajar en esta esquina, haber hecho así, haber bajado un poquito, este tronco hubiera quedado un poquito más alto y esto cierra antes, ¿vale? Y creo que cuadras el encuadre, ¿vale? Porque este árbol da muchísimo juego, no sé qué vista tienes hacia el otro lado, si te hubieras girado un poquito, pero tiene muchísimo juego, es un tronco súper espectacular, ¿vale? Mola muchísimo. Y a lo mejor haber evitado... Ciertas hierbas que puedan estropear, ¿vale? Porque por aquí no molestan mucho, pero quizás estas de aquí. Y a mí me pasa, ¿eh? Me pasa cuando voy a veces al campo, tiro la foto y hay unos hierbajos, digo, es que me van a estropear la foto sí o sí, porque el encuadre no lo puedo cambiar, ¿vale? Pero el tronco, este está viendo un encuadre más cerradito, ¿vale? Composición de regla de los tercios. Después veo, está muy, muy de rango dinámico tipo HDR. Da la sensación que es un HDR, porque se nota en el tronco de cómo están subidos los negros, ¿vale? Se nota, y sobre todo aquí en las ramas, ¿vale? Se nota que es una especie de HDR. Y si me estás diciendo, porque estoy viendo aquí luz, si por aquí atardece y por aquí se mete el sol, tienes aquí una fotaca para sacar un día que alucinas, ¿eh? O sea, yo, mi consejo, voy aquí,
me estudio dónde cae el sol, porque parece que cae por esta zona. Se ve mucha luz por aquí, puede ser que sea el sol. Si el sol está cayendo por aquí, que me va a entrar y me va a filtrar la luz las hojas. Después, yo me pongo un poquito más atrás de donde estás. Y me pongo un poquito contrapicado. ¿Para qué? Para evitar las antenas que ves aquí, ¿vale? Esta antenita es muy fácil evitable. O la limpias con Photoshop. A mí me da mucha pereza eliminar esto, sobre todo por estos hierbajos que hay aquí. La limpias con Photoshop o en el encuadre solo tienes que agacharte un poquito y este horizonte lo subes para arriba y te quitas de en medio la antena, ¿vale? Y hubieras ganado ahí. Después, el encuadre más cerrado, quizás el HDR un poquito menos forzado, no está mal. Oye, no es un HDR que te haga llorar, ¿eh? Que hay HDRs, y yo os digo que de mis peores fotos son cuando empecé a hacer HDR, hace la tira de años. Yo no trabajaba de fotógrafo y estaba practicando, hacía unos HDRs que yo los veo ahora y me sangran los ojos, o sea, espantosos, ¿vale? Y este está en el límite, no de ser malo, pero sí de que se nota que es HDR, ¿vale? Mola mucho, intenta... Claro, es que tienes la fotaca, ¿eh? Tienes para ir otro día un poquito más contrapicado, que no se vea esto. El HDR intenta que sea muy parecido, no tienes que ajustar mucho, pero que no se llegue a notar que es HDR, ¿vale? O que no se note tan subidos esos negros y ese rango dinámico, ¿de acuerdo? Y metes por aquí a lo mejor el sol que esté metido y si se llega a ver a filtrar algo las hojas, no sé, tienes una buena zona para ir de vez en cuando e ir probando, porque creo que aquí tienes, joder, tienes un monumento aquí para hacer fotaca, ¿eh? Te lo digo en serio. Y con esas dos cositas o tres que te he dado y la edición ajustarlo un poquito, puedes tener algo muy guapo, ¿eh? Y en blanco y negro, prueba en blanco y negro, que en blanco y negro puede molar también según el tipo de cielo que tengas, porque si tienes un cielo muy claro, el tronco estando más oscuro, puedes tener aquí un contraste. Imagínate, si haces un contrapicado, ¿vale? Si haces un contrapicado, lo que haces es poner este tronco a una altura superior, ¿vale? Eliminas esta torre, metes mucho más árbol en el cielo, y entonces un cielo contrastado que contraste con el tronco, puedes tener una fotaca ahí muy guapa, ¿eh? Así que nada, pues yo te animo a que vuelvas a probar cositas y que vuelvas a buscar cositas y me vuelvas a mandar alguna foto de esta nueva. Intenta darle ese puntillo que te digo. O piensa también alguna cocina, pero creo que tienes aquí para algo chulo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Mola mucho ese árbol. Luego ya si quieres ves el vídeo desde el principio cuando comenté esta foto, ¿vale? Esta sí que hay bastante cositas que mejorar, ¿vale? Te las he dicho todas las que he considerado. Si hubieras estado ahí en ese momento a lo mejor me hubieras dicho, pero bueno, te lo he comentado Te lo he comentado al principio del vídeo. Venga, vamos a seguir. Vamos con la de Daniel Miranda. No sé si está por aquí. Daniel. No sé si está por aquí. Vale, pues venga. Tenemos a Daniel, a Elena. Perfecto. Pues Daniel, vamos allá. Vamos a ver qué me escribe Daniel. Daniel Miranda. Documento de texto. Tomada con un iPhone. En la puerta de mi casa pocas veces está así de solitario. Vale. Vale. Aquí tenemos el principal problema cuando hacemos este tipo de fotos, ¿vale? Que son para nosotros. Porque si no me indicas que esto te sorprende, porque generalmente es una zona muy abarrotada de gente, el que sea llamativo que no haya gente es para ti. Yo no lo puedo saber, por lo tanto... Es complicado, ¿vale? Es complicado buscarle el punto a eso. Porque, por ejemplo, una zona conocida como una Castellana, como la Puerta de Sol, si lo ves sin gente, a una hora de la tarde normal, eso llama la atención. Pero esta zona solo la conoces tú, por lo tanto, es complicado en ese aspecto jugar con eso, ¿de acuerdo? Después, evidentemente, los móviles sabéis que podéis configurar como una cámara normal. Podéis ajustar la exposición y demás como cualquier otro móvil. Aquí la luz de la farola, mola estas luces así que se meten, pero está reventando bastante la foto por aquí arriba a la derecha, ¿vale? Y luego, pues... La composición es complicada porque no hay un motivo, lo que digo, el motivo es tuyo, que no estás viendo a gente, pero el espectador, que no conoce esa zona, quiere ver algo de interés. Él no sabe si esta calle es así normalmente...
Entonces aquí le hubiera buscado un punto y no sé cuál. Por ejemplo, estoy viendo aquí un cartel que no sé si hubiera sido interesante meterlo en plano directamente. O quitarlo o meterlo todo completamente en plano. O buscar un momento en el que se vean muchas más luces por aquí de los edificios de fondo. ¿De acuerdo? Es una foto a mejorar en ese aspecto, ¿vale? Sobre todo en lo que quieres transmitir. Creo que ese es el principal fallo. Aparte, bueno, creo que hubiera regulado yo la exposición del móvil para este flare que me está entrando aquí, toda esta luz que me entra de la farola, haberla ajustado mucho más, ¿vale? Creo que se mete excesivo. La composición es mejorable. Creo que habría que eliminar la parte de arriba, haber metido la señal, aunque si metes señal metes coches, no sé hasta qué punto se rompe la foto. Y lo principal de la foto, las fotos tienen que tener algo, tienen que tener un motivo principal, tienen que tener un objeto. No puede haber una calle que no conocemos el resto y que el atractivo de la calle sea que está vacía, porque el resto de la gente no lo va a saber, ¿vale? Así que eso es muy, muy importante. Así que yo te animo a que me envíes más fotos y sobre todo a que busques un motivo, ¿vale? Que busques algo de interés en la foto que pueda conocer la gente cuando lo ve, ¿de acuerdo? Si esta foto la haces de la Castellana cuando estuvimos en estado de alarma, evidentemente todo el mundo sabe el motivo de la foto, que es que está vacía. Pero en este aspecto no lo podemos saber, ¿vale? Así que bueno, ten pendiente eso y espero eso. Más fotitos y si hago más cosas. Y si hubieras estado por aquí, me comentas cualquier cosa en el chat y lo veo. Imagino que no todo el mundo puede entrar a la misma hora. Vamos con Alberto, que estaba por aquí. Comentamos la otra foto que me ha mandado, ¿vale? Vamos a ello. Vale, otro light painting. Esta zona la conozco bien. Evidentemente aquí he hecho un montón de fotos yo de trabajos. Aquí los mármoles. Vale, otro light painting. Y evidentemente lo que me ha dicho él, que es una única toma hecha directamente desde la cámara, sin Photoshop ni historias. Pues en este aspecto, pues la pintura me parece que es, la verdad es que el dibujo es que no conozco yo cómo se hace este tipo de trabajos, pero el dibujo está muy bien hecho. Yo veo las líneas muy bien, todo bastante simétrico, aun con la dificultad de que cada uno tiene que estar pintando poco a poco. Eso ya lo que decimos, un día me apunto con vosotros a ver cómo hacéis esto, así me pispo un poco cómo sale. Veo que hay un punto principal aquí donde sale todo. No sé si el resto de gente que está por aquí conoce o ha trabajado light painting, ¿vale? Solo veo, por ejemplo, luz que se te mete por aquí, que me da a mí que puede ser del puente. Es que esta zona, para los que no lo conozcan, hay un puente a la izquierda que pasa por encima del río. Y pasan coches y en estas fotos de larga exposición se te puede meter aquí, como veo aquí, que se ha metido un poquito de luz aquí que te puede estropear un poquillo la foto. Después aquí al final no sé si era algún tipo de estrella fugaz o algo que se ha metido. Y por lo demás, la verdad es que está bien. Has usado los tres pilares para hacer una hoja en cada pilar, por lo que estoy empezando aquí a deducir. Hay un punto central de donde sale todo. Un dibujo muy curioso aquí de hojas o que transmite el bosque. La verdad es que lo que te ha faltado ha sido explicarme un poquito el sentido del dibujo, ¿no? Porque qué idea es la que tenías de hacer, ¿no? Representar algún tipo de bosque o de campo, alguna cosa de estas, ¿vale? Eso es importante también para saber yo cuando las fotos. Así a simple vista, evidentemente, yo que encima entiendo un poquito de light painting, lo veo todo muy bien y para mí muy complicado porque yo no sé hacer este tipo de fotografías. Y por lo demás, nada más, está bien. La luz sale de aquí, todo esto bien oscuro. Perfecto. Nada, si tienes cualquier detalle, si estás por aquí Alberto o quien esté, solo me tenéis que comentar, ¿vale? Porque a lo mejor hay datos que yo no sé o me preguntas alguna cosita de la foto directamente. Me están escribiendo por aquí. Me están preguntando aquí amiguetes que no han entrado. Ahora entrará más gente. Claro, si es que no todo el mundo puede a la misma hora y demás. Así que, pues nada, vamos a seguir a la siguiente foto. Si estás por ahí, Alberto, y me comentas cualquier cosita. Lo que digo, muchas veces
necesito que vosotros también me deis datos, ¿vale? De la foto para poder comentarla. A simple vista puedo decir, pues joder, la foto está muy bien y tal, pero si queréis que os eche un cable, me tenéis que decir algunas cositas de vuestras fotos y lo que a lo mejor no estéis convencidos o no sabéis cómo hacerlo, ¿vale? No sabéis cómo haberlo, cómo mejorarlo. Jaime, Luis, hemos comentado, dejamos a Mario para el final, que queda la, que le comento todas las fotos seguidas. Alberto, Daniel Miranda, a todos. Ignacio Sánchez también. Falta Elena. Vamos a comentar a Elena y después pasamos ya para terminar con Mario Jiménez, que tenemos aquí un montón de fotos que comentar de Mario, ¿vale? Así que manteneros ahí si queréis pasar otro ratito entretenido aquí con las fotos. Oye, y si tenéis que hacer vosotros una crítica constructiva a través del chat, hacedla también, ¿vale? Elena, vamos allá. No sé si yo creo que no está por aquí, no me ha aparecido en el chat. Vale, foto. Entiendo la foto, pero vamos a ayudar a esta foto, que es muy mejorable y estoy seguro que vas a tener muchas más opciones de hacer algo parecido y creo que puedes mejorarla mucho, ¿vale? Vale, cuando hacemos una composición hay que tener en cuenta muchas cosas. Sé que tiene toda la pinta, ¿vale? Se ve a la legua. Es una foto tomada así, ¿no? Que sucedió, estaba sacando pompa, lo viste, tiraste rápido la foto y ya está. Hay muchas veces que estas fotos se tiran y a veces me pasa a mí y no miras. No miras lo que hay, miras un punto y a lo mejor él estaba mirando que salieran las pompas y no estaba mirando a ella, ¿vale? Entonces, ¿dónde está aquí el primer fallo? Si no estás mirando a ella, la composición no la puedes hacer bien por lo siguiente. Tenemos aquí esta, es como una farola, ¿no? Con cuatro luces que evidentemente aquí en la zona donde está no queda nada favorecedora, le está como estropeando a ella. Esta foto tiene muy fácil solución. Ya no, pero en ese momento sí. Bueno, aquí sí, a ver, tiene solución, puedes hacer con Photoshop y eliminarlo, pero lleva mucho trabajo y yo creo que no merece la pena. Aquí yo me hubiera metido un poquito, yo hubiera visto la foto seguramente y hubiera intentado encuadrar a la persona aquí, en este cielo. Con la persona hubiera tapado toda esta farola, hubiera quedado entre los dos edificios con el fondo limpio del cielo. Tengo el encuadre perfecto, o sea, el encuadre lo estoy viendo ya. El encuadre es aquí, eso está clarísimo, ¿vale? Y después... lo que digo, uso muchísimo el contrapicado, muchas veces, ¿vale? Demasiadas, porque es la única forma de limpiar el suelo, ¿vale? Es la única forma de limpiar cuando sale gente. Contrapicado, agacharte y disparar hacia arriba para evitar muchas cosas que pierden interés. Aquí esto sí que sí es interesante, en la zona de las bicis, lo que pone aquí, porque también te sitúa estos edificios, te sitúa también en la ciudad donde la estás haciendo. Vamos a ver qué información me dio. No sé si la acabo de leer. Vamos a ver qué información me dio de la foto. Esta foto me la hizo mi novio en nuestro viaje a Bélgica el año pasado, concretamente en Gante. Eres un apasionado de mirar por el objetivo y yo de crear el entorno perfecto para capturarlo. Gracias. Genial. Pues mira, la solución es muy sencilla. Aquí está claro. Siempre pensad que si la composición... Esta foto está compuesta de dos partes, que es lo llamativo de las pompas y la persona que sale aquí. Esta persona está pidiendo a gritos meterse entre los dos edificios con el fondo limpio del cielo y tapar la farola. Te lo hace todo, es un 3 en 1 prácticamente, ¿vale? Después mete un poco de contrapicado o me escoro un poquito más hacia un lado si hay gente, porque esta gente estropea muchísimo la foto aquí, muchísimo. Esta zona está muy estropeada, ¿vale? Esto hay que evitarlo siempre. Cuando haces una foto a una persona... y hay otra una persona, como veis, parece que sale de ella, que está pegada. Esto hay que evitarlo todo lo que se pueda, ¿de acuerdo? Eso se evita muy fácil con contrapicado y girarte un poquito. Y ya sé que son fotos rápidas, que lo ves y la quieres hacer, pero pensar 10 segundos una foto, hasta cierto punto es posible que no pierdas nada y mejores mucho la toma, ¿de acuerdo? Porque aquí me está pidiendo es, quizás... no hubiera sacado, o saco a la persona que está haciendo las pompas o no la saco. Quizás hubiera cortado la mano, ¿vale? Habría estado guay encuadrarla sacando solo los edificios de la izquierda y sacando en segundo plano al que hace las pompas. Eso es, estaba diciendo que aquí me está pidiendo o cortas y no ves la mano ni ves nada, solo ves las pompas, o amplías el encuadre y sacas los edificios, te escoras un poquito hacia la derecha, a ella la metes aquí en el cielo, contrapicas un poco para no sacar a la gente que esté por medio y también apartarla, y creo que tienes fotaca, porque la verdad es que los edificios molan mucho,
Esta zona mola mucho, la pena es que la grúa, pero eso no hay nada que se pueda hacer. Hay una grúa ahí y ya está. Y es que si cortas por aquí, pierdes todo el encanto aquí de la arquitectura de arriba de los edificios. Entonces, la grúa, mira, no queda otra y ya está. Y ahí es como cuando vas a hacer fotos a la sala de familia. Mira, es que es complicado evitar algún enredo de construcción. Así que ahí me está pidiendo la persona aquí que se vea haber hecho un contrapicado y tienes foto. Importante, esto se soluciona parándote a pensar, ¿vale? Siempre digo, vale que ves la foto y vas corriendo a hacerla y no quieres perder el instante, pero a veces es mejor, o simplemente haber tirado varias, ¿vale? Ves la foto, pa, 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 tiras, y tal cual estás tirando la foto, estás pensando, voy a mejorar, voy a mejorar, voy a mejorar, y vas variando, ¿vale? Yo cuando estoy trabajando y estoy haciendo fotos a las personas, hago eso mucho, ¿vale? Estoy haciendo fotos a una persona y me ven que me voy moviendo un poquito, y son pequeñas cosas, y parece que he tirado 10 veces la misma foto, y no es así. Es porque estoy cambiando un poquito el encuadre, y las personas además se están moviendo. Entonces tienes que jugar con todo el encuadre a la vez, con tu movimiento, con el de las personas, hasta que pum, consigues la foto, ¿vale? Y muchas veces la foto no se consigue con una sola toma, hay que tirar varias. Eso suele pasar. Así que bueno, creo que tienes esta foto muchos detalles para mejorar, pero creo que puede salir. Esta zona es chulísima. Pero ya lo sabes, a ver, si no vuelves a esta zona, evidentemente, o a Bélgica, ya lo tienes en cuenta, pues para los siguientes viajes, en pensar esos detallitos, ¿vale? Cuidado con los fondos, cosas que pueden estropear aquí, que se puede meter la persona. Personas pegadas, evitadla todo lo que podáis, ¿vale? Separaos un poco más, contrapicado, pero evitad esto, ¿de acuerdo? Y aquí, si tenéis algo con lo que vais a interactuar, o no sacas al que lo está realizando, o lo sacas. Das a la información o la quitas, no a medias, que se dé aquí solo la mano. Pero bueno, creo que te da unas cositas así muy... Creo que son muy acertadas y creo que van a venir súper bien, ¿vale? Y vamos a pasar a las últimas fotos ya, que son de Mario. Y vamos con este hombre que parece en Chinatown, ¿no? En Nueva York, o jugando a los juegos estos que tienen ellos. Y vamos a empezar por aquí. Y cuando terminemos de hacer estas, pues terminamos el directo que llevamos... Yo no sé cuánto llevo aquí, pero... No sé dónde se ve. 101 minutos. Madre mía, lo que casco. Es Pekín. Ahora hablamos. Madre mía. 101 minutos. Llevo aquí dándole al pico. Voy a beber un poco de agua y empezamos. Oye, te gusta viajar, ¿eh? Tienes ahí de Nueva York. Me ha parecido que era una, ¿no? Nueva York, Pekín, Marruecos. Está bien. Está bien. Vale. Vamos a ello. Vale, creo que tiene puntillos. Tiene cocinas a mejorar. La foto mola. La verdad es que pillarlo, imagino que esto estaba... Si es un robado, ¿no? No creo que el tío te esté posando. El tío va a tirar la ficha o iba a hacer algo. Y le pillaste ahí, ¿no? Haciendo ese gesto. Será un juego clásico típico allí de China. Aquí, fíjate lo que te digo. Vale, claro. Aquí fíjate lo que te digo. Imagino que esta escena ya la estabas viendo de antes. Antes no creo que fuera tiro de la foto, sino que... Claro, aquí esta foto, esto lo viste. Ya lo estabas viendo y dices, uy, aquí voy a tener foto. Vale, cuando estoy viendo esta foto, solo tiene una cosilla a mejorar. Y es... La mano está demasiado desenfocada. ¿Verdad que esa mano... Vale que el tío es... Joder, por nosotros por los rasgos, ¿no? Sabemos que es asiático, por los rasgos y demás... Y eso ya atrae la atención. Pero esa mano que está jugando está pidiendo también estar enfocada, ¿verdad? Está pidiendo un enfoque muy profundo esta foto. Está pidiendo que esté la mano, que esté el hombre y que se vea detalle de todo. Es lo que me pide, ¿vale? Esta foto. Después está entrando por aquí un reflejillo de luz. Imagino que estaba en exteriores. No sé si era un reflejillo de la luz de algún edificio o del sol que entraba por algún lado, porque es muy poco. Está entrando por aquí el sol, está por aquí detrás. Parece como si estuviera atardeciendo, ¿no? Porque es un sol... parece que es muy bajo. Cuando es más de día, pega más... Hubiera notado la luz más arriba, la estoy notando muy abajo. No sé si sería... No, aquí no... No le quita protagonismo la mano, porque es que en sí todo tiene protagonismo. Estas fichas súper curiosas,
El clásico tabaco. Y aquí si le enganchas al hombre. Y aquí si le enganchas. Claro, atardeciendo, si se nota por la altura de la luz donde le está dando la cabeza. Da la sensación que es atardecer. Y. Uy, ¿por qué me ha salido esto aquí? No se me quita. Quítate. Ahí. Y ahí está pidiendo la mano, pero claro, estás en exteriores. Y muchas veces te pasa lo que a mí. Que te centras en algo, lo que te atrae es a lo mejor la expresión, el hombre. Y luego cuando vamos a casa es cuando decimos, joder, pues tenía que haber probado esto. Y muchas veces no te das cuenta que es algo que podías haber probado. Y aquí es, esa mano mola. Esa mano mola. Incluso imagínate la foto al revés. La mano enfocada y el hombre desenfocado. A lo mejor esa mano transmite mucho. Porque está jugando. ¿Y con qué juega? Con la mano. Entonces esa mano es muy protagonista, ¿eh? Esa mano es muy protagonista. Acuérdate para las próximas fotos, que veo que te gusta mucho la fotografía callejera. Y si te da bien, creo que la próxima vez cuando veas a alguien jugar una partida algo, céntrate en con qué juega esa partida. Si lo juega con la cara, si lo juega con las manos, si lo juega con los pies, si es con los dedos. Céntrate en la parte del cuerpo que utiliza para jugar. A lo mejor eso transmite mucho más que a lo mejor centrarnos en la cara. ¿Vale? Es mi idea en esta foto. Luego el blanco y negro lo veo bien. Está bastante bien resuelto. Tiene todo bastante. Tiene unos negros que no están aquí empastados ni nada. Los veo bastante bien. Todo negro de la chaqueta. Estas chaquetas son complicadas. Y sin embargo tiene aquí, gracias a que entra la luz por aquí, tiene bastante buen detalle. Así que por lo demás, sí que la has hecho así un poquito. Se nota, ¿no? Un poquito así inclinada por esta zona. Pero le falta eso. Creo que aquí la mano, todo, más profundidad de campo. Luego hubiera cerrado un pelín el encuadre por aquí. Cierro un poquito para quitar este pico de aquí, que parece un móvil. Y así hubiera quedado toda la mesa más limpia. Ah, pues genial. Pues si encuentras la foto con la mano enfocada, estupendo. Y me la enseñas a ver cómo es, que puede estar chula. Y le quitas aquí el mobilillo este de aquí, en la esquinilla. Vale, ¿no ves? A veces, muchas veces nos vemos obligados. Vale, y ahora si presto atención puedo ver aquí a gente andando. Vale, es una zona, es complicado. Es complicado, has aislado muy bien el contorno. Que yo creo que en esta foto, si sale la gente aquí muy nítida y tal, hubiera perdido mucho protagonismo el hombre. Así que está muy bien resuelta, ¿eh? Se te da bien a ti la fotografía de calle. Vamos a la siguiente. Ah, amigo, claro. Estaban ahí. Vamos allá. Pues este es el edificio este famoso de Nueva York, el nuevo que han hecho, puede ser. ¿Hasta hace poco? ¿O qué zona es esta? Porque este parece el río Hudson este, ¿no? Dime si me equivoco, que yo tampoco es que esté muy puesto, nunca he estado en Nueva York. Pero de tantas pelis y de tanto verlo, no ves, Shanghai. Anda, menos despiste. Es verdad. Además, no tiene nada que ver. Pues mira, me daba la sensación. ¿No han hecho en Nueva York un edificio así similar a este o parecido? No sé por qué me ha recordado a eso. Aparte que Shanghái es mucho más. Es mucho más reconocible desde aquí. Desde aquí no es tan reconocible. Pero sí que Shanghái se reconoce súper rápido. Nada más que haces la foto desde atrás, ¿verdad? Que se ve la costa y los edificios. Ahí sabes claramente que es Shanghái. Por cuatro fotos que has visto en internet. Ah, amigo, claro. Me ha recordado a eso y directamente he ido ahí. Totalmente desconocimiento. Skyline, ah, amigo. El edificio es guapísimo. Vale, aquí veo que hay un problema. Evidentemente que tuviste ahí. Y es que quizás no ibas con la óptica adecuada para esto. ¿A que no tienes más angular? Ahí está pidiendo la foto que falta aire. Falta más angular. Pero el edificio tiene que ser gigantesco y tienes que estar quizás muy cerca. Puede ser eso, si no me equivoco. Porque yo creo que si este edificio le pillas con más angular, hubieras dejado más aire en la base, para que se vea toda la base y para que no esté tan cerrada por arriba. Y aparte veo también que da la sensación de estar un pelín inclinado. Del edificio no lo está, porque el edificio... has hecho la línea, la vertical con respecto a esta línea, pero... Claro, pues aquí... Claro. Aquí me faltan algunas cosas. Me falta de haber tenido más angular, que supongo que no tendrías más. Y luego ya pues recortas o no recortas. Pero por lo menos tener esa información. Claro, un 35. Es muy poco con estos edificios que son tan gigantescos.
con un 35 pues has estado ahí apuradísimo pues para sacar todo esto. Claro, 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 se nota que hubieras... Aquí me falta aire, ¿vale? Estas fotos... Ah, vale, vale, que hiciste una corrección de perspectiva, vale. Pues aquí a lo mejor esta... Joder, es que a veces es difícil, depende de la posición. A veces no tiro de automático para corregir la perspectiva y uso manual. Aquí... Claro. Es verdad que imagino que a lo mejor estabas dentro de un edificio, ¿no? Con una ventana, que esto no es en un balcón, que estás en un mirador o algo de eso, ¿verdad? Es que luego hay que ver la situación. Pero aquí, si nos ponemos a hablar de la fotografía, lo que falta, eso lo tengo claro, falta aire por arriba y por abajo. Aquí me está pidiendo más aire para luego corregir la vertical. Algo pasa con la vertical, que este edificio se ve recto y estos se ven torcidos. Y no sé si me está pidiendo la corrección un poquito hacia la derecha. Mejorar el ángulo un poquito para acá. Pero claro, esto hubiera quedado torcido, entonces no sé qué clase de corrección has hecho ahí, pero no sé si lo notas tú, ¿no? Que esto es edificio, toda esta zona parece que se va para allá y tienes el edificio recto aquí, ¿vale? Entonces, ahí, claro, ahí si estás de turismo y vas a hacer la foto, pues no vas pensando en cómo se va a ver y lo que tienes que llevar. Pero ya sabiéndolo, imagino que si una segunda vez hubiera sido, ahí coges un 16, un 17 milímetros... Abres campo, tienes aire arriba, tienes aire abajo y luego... Sí, algo ha pasado aquí, algo ha pasado porque no sé si lo notas, ¿verdad? Los edificios ahí parece que se caen para un lado y este, sin embargo, está aquí como recto, más o menos. La foto hay que levantarlo un poquito para allá, pero este se te va a caer para aquí, para la derecha. Entonces, algo ahí con la perspectiva, ahí complicado. Y luego eso, aire sobre todo. Aquí, eso, tienes que haber tenido... Con suerte hubieras tenido un 20 milímetros o algo de eso, pero claro. Claro. Claro, este edificio es el punto principal, de eso no hay duda. Pero pide aire arriba abajo y pide que el resto, cuando lo ves, mantenga un poco la proporción, ¿vale? Mantenga la situación del edificio. Porque luego de luz... Bueno, quizás se puede haber subido un poquito más la luz, pero bueno, más o menos está todo bien. Se ve que no ha sido larga exposición, que ha sido una foto sin larga exposición porque no está trepidada y no hay movimiento aquí, ni hay brillo de las luces así raro. Así que en ese aspecto, perfecto. Vamos al siguiente. Muchas veces lo que pasa con estas fotos, ¿no? Que cuando las vas a hacer, dices, joder, es que yo no había pensado en esto, no llevo el equipo que tenía pensado usar, ¿no? Pero yo me veo una ciudad de estas con estos rascacielos y el 35, a ver, ese lo llevo siempre, ese me gusta mucho, pero intentaré meterle un 16 milímetros para llevar en la mochila sí o sí, ¿eh? Estas ciudades piden tener un 16 milímetros, pero vamos, como vuelvas a hacer un viaje de estos, en Nueva York o cualquier cosa, 16 milímetros sí o sí. Claro, un 14. Pues con el 14 no probaste a tirar, no te salía. El 14 hubiera sido cojonudo para haber hecho esa foto. El 14 milímetros. Hubieras sacado un montón de detalle. Ah, bueno. Es manual y da pereza. Pues a lo mejor hubieras conseguido aquí el punto que le falta, ¿eh? O sea, pero imagino que a lo mejor llevas todo el día pateando y ya dices, que den por saco, me voy a poner yo ahora, tiro aquí con esto y tengo recuerdo y ya está, ¿no? Vale, pues dime, porque ahora iba a decir Nueva York viendo este autobús amarillo de aquí, pero a lo mejor me confundo y estamos hablando de Turquía, yo qué sé, pero esto es Nueva York, ¿no? No me digas que me he confundido también, Shanghái no creo que sea, aquí con un rabino. Vale, ahí sí he acertado. Perfecto. Vale, aquí vemos. El rabino mola, como lo has pillado por aquí, pero no sé si la parte trasera del rabino era lo más interesante, ¿no? En ese aspecto. Mira, ¿no ves? Ahí tienes a Nacho. Si es que mola, mola. El que la gente que le gusta mucho la fotografía callejera y le tiene su punto. Así que pásale a Nacho tu Instagram. Pásalo por aquí, compártelo en el chat para que la gente pueda ver
pueda ver tus fotos. Y bueno, y lo mismo con el resto, ¿vale? Que esto es un vídeo en directo, se va a quedar grabado. Y creo que luego se puede ver el chat cuando estés viendo el directo. Así que si queréis por aquí compartir, pues oye, vuestro trabajo, vuestra web o Instagram, compartidlo sin problema, ¿vale? Yo por mí encantado. Ah, vale, vale. Eso es otra cosa, ¿no ves? Es lo que hablaba de la anterior foto. Esta foto puede ser muy interesante porque conoces que ese barrio y todo lo que pasa ahí no es así, pero yo que no he estado nunca en esa zona, pues lo veo y no sé si es el barrio normal o no lo es. Entonces, quizás ese punto que le quieres tú enseñar a la foto, si a lo mejor el punto es cómo está el barrio, lo van a interpretar solo la gente que sea de ahí. Yo no puedo interpretar en ese aspecto, no puedo conseguir encontrar eso. Y luego, joder, es que la calle la verdad es que no lucía del todo, ¿eh? Imagino que tendrás hechas miles de fotos por estas calles. No sé cómo de fácil es encontrar rabinos y que les puedas hacer fotos y que estén cómodos con las fotos, porque en la fotografía callejera te las juegas y yo no hago mucho, y te lo digo por experiencia, que hay gente que le sienta muy mal como tires fotos. Y pero aquí eso, por ejemplo, si te fijas, ¿no? El cubo, este cubo principal está enfocado igual que él, ¿no? Tienes mucho enfoque aquí en este cubo, la calle está muy hecha mierda y quizás eso, a ver, mola porque, a ver, está claro que el encuadre está bien dirigido, ¿eh? Porque el punto donde termina la linealidad de este punto está bien conseguido. Él está muy bien la regla de los tercios, ¿eh? Que se te da muy bien esa regla, que lo veo en todas tus fotos. Aquí compuesto, da buena profundidad de campo, porque aquí metes profundidad de campo y la verdad es que no hay nada que ver aquí de interés. Pero el problema han sido todos los elementos que hay por aquí delante. Estoy seguro que tendrás más fotos de calles, de aceras y todo eso. Y claro, tiene ese jodido encima esta gente que tiene sus costumbres e historias. Imagino que a lo mejor es incluso más complicado, pero bueno, es que es complicado con todo el mundo hacer foto callejera. A mí me encanta hacerla y por otro lado me cuesta mucho porque veo la foto y me da un apuro tirar la foto, y para esta foto hay que quitarse la vergüenza y también pues te van a sacar los colores en algún momento. Aquí falla eso, falla que la calle está así y el punto de vista es este, porque es que el punto de vista es este, pero joder, es que la calle no te fastidia la foto por aquí por la derecha. Esta calle, esta misma foto, la pillas la calle limpia y queda mucho mejor. Ah, vale, vale, y te voy a decir el punto vale, te voy a decir cómo mejorar la foto, ya lo vi, está claro. Esta gente va vestida de negro y le has metido en contraposición con sombras, ¿vale? Si tú hubieras estado a la izquierda y al rabino le metes a la derecha y te queda su ropaje negro contrastado con toda la zona blanca donde está dando el sol de la calle, ¿vale? No sé si lo ves tan bien, no sé si ves esa idea que te digo. Pues el rabino ahora está en sombra, pero tú te vas hacia la izquierda y le metes en la luz. Acuérdate para las próximas. Mira, cuando alguien lleva una ropa muy, muy de un color muy llamativo o de algo muy contrastado, como un negro, ese negro, sí, sí, lo estoy viendo ahora, digo, joder, porque al final el punto de vista está bien, pero digo, coño, esta ropa tan negra y le encasqueto aquí en esta zona tan brillante, tal, y coño, hubiera tenido un punto guapo. Aquí el hombre, la silueta con todo esto blanco. Bueno, por ahí pueden ir los tiros. Claro, aquí el problema está en que, aunque aún así está muy bien resuelto, porque esto es muy negro y aquí hay sombra, y aún así el hombre no se queda, no se pierde, ¿no?, con las sombras de esta zona. Pero si le hubieras metido la luz, estas zonas negras, esto mola. Esto hubiera molado. Vamos allá, seguimos. Vale. Esta la valla creo que sobra, ¿eh? Esta es la que fastidia la foto. Creo que la valla, pues la información la tenemos aquí, y la valla es que creo que no aporta nada. No sé yo cómo de fácil es meterte aquí a hacer fotos en esta zona, no sé cómo de chungo puede ser el barrio. Así que no te la juegas mucho y lo haces desde fuera. Encima parece,
la típica zona esta de Brooklyn, donde está esta zona que pasan en el Bronx. Joder, en el Bronx, sí, pues a lo mejor si te metes ahí, ahí te quedaste ya, ¿no? Menuda zona para ir con la cámara, ¿no? No tuvo que ser. No sé cómo de fácil tiene que ser. Bueno, no conozco aquello, pero bueno, nunca se habla. Hay que tener cuidado, ¿no? En algunos barrios. Iba con cuidado y con la cámara y todo eso, bueno, a saber, no tengo ni idea cómo será. Pues claro, el tema es ese. Esto tiene que molar, este ambiente mola mucho. Te metes ahí con la cámara y flipas. Si la gente es así en plan cordial y le mola que entren con las fotos, puedes sacar unas fotos guapas. Pero aquí es que esta valla es la que fastidia la foto por completo, ¿eh? Esta valla fastidia la foto por completo. Encima lo que veo que tuviste que trabajar aquí bastante bien el tema de sombras y luces, porque encima un edificio blanco, pegando el sol, estás debajo de un puente con sombras. Era una zona complicada, ¿eh? Pero aquí sí que... Creo que es esto, ¿eh? Creo que es la valla. La valla no me permite ver ahí dentro y creo que puede ser el único problema que le veo. Pero creo que aquí había juego para hacer. Aquí dentro. Así que vamos a seguir con el lío. Vamos a pasar a la última. Que es... Joder, una zona súper... conocida, ¿no? O típica. Esta no sale además en muchos juegos, esta zona así. Sí, sí, es que era complicado el tema de las luces. Vale, aquí. Vamos allá. Vale, aquí tenemos el principal problema que veo. ¿Vale? Vale, eso también tiene alguna fácil solución. Vale, aquí el problema está en el coche este. El coche este se lleva todo el protagonismo. Blanco, en mitad de la foto, ocupa bastante espacio, ¿vale? Y no es un coche que sea atractivo, ¿vale? Que es la policía de Nueva York. Pero no es algo que sea atractivo. Claro, esto no lo puedes decidir tú, pero... Este era el plano, este era el enfoque. El chico que hay aquí en la bici. ¿Mira a cámara o no mira a cámara? Este chico, no sé si la foto está recortada o no. Pero este chico con la bici está pidiendo estar más dentro de la foto. Sí, ¿verdad? Ha sido una mezcla ahí. Pero ese chico está pidiendo ser más protagonista. Está tan escorado y hay tan poco aire aquí que casi pierde protagonismo y no indica nada en la foto. Y te vas todo aquí, al coche este de policía. Por lo tanto, claro, aquí... Si veo, es que esta escena es muy rápida, esta escena no da tiempo a componer, pero aquí la composición es si esos son estos tres, es meter al chico más dentro de la escena. Este chico está pidiendo estar más dentro de la escena, haber abierto más el plano o haberte tú escurado un poquito más a la derecha. Y este coche de policía, yo creo que este lo oscurecía un pelín. Cogía el pincel de Photoshop. Sí, esta, joder, es que es una escena que ocurre, pasa la ambulancia rápido, el otro aquí, el chaval aquí y tienes 2 segundos. Aquí yo sí veo la foto, yo no sé si tiraste una, que a veces tiramos una. Yo aquí si lo tengo claro y he visto lo que tú has visto, que has visto esa mezcla, pues tiro ahí 5 o 10 fotos seguidas, como sea, abriendo todo lo que pueda y luego ya recorto en casa. Porque muchas veces, y es un consejo también para todos, muchas veces cuando estás haciendo fotos, y me ha pasado mucho, os lo digo por propia experiencia, ¿vale? Queremos sacar la foto tal cual la tiramos para casa y luego llegas a casa, tienes que variar un poquito el ángulo y ya te cortas la foto y te la has fastidiado. Y dices tú, ¿por qué no he abierto un poquito más la foto? Porque pierdo un poco de detalle, pero coño, mejor tener un poquito más de detalle y luego en casa si tengo que ajustar y recortar, pues eso que evito. Ya me pasa mucho, quiero ajustarla tanto que llego a casa y como tenga que girar un 3 grados para arriba, me la fastidio, me cargo la foto. Y aquí pide eso, aquí esto pide... mucho más aire a la derecha para que este chico esté en la regla de los tercios. Este chico tendría que estar por aquí. Este chico está aquí, lo coges, lo recortas y haces así, chum, lo recortas, lo pones aquí y este chico te está pidiendo estar aquí totalmente o haberte movido a la derecha y haberle centrado. Al coche de policía está pidiendo menos luz, está pidiendo oscurecerle un poquillo o compensar la luz de esto, subir un poquito la luz por aquí por esta zona, al chico también y que los tres tengan. Pues aquí te está pidiendo quizás que los tres tengan la misma luz y estén
todos en la misma escena. Pero bueno, como decimos, son cosas que has pillado de golpe, que has sacado como has podido y le falta eso. Mira, aquí es. A lo mejor tiene esta solución ahora. A ver, lo que pasa es que pierdes detalles chulos, ¿no? Porque al final todo esto mola mucho, ¿no? Porque no es típico, ¿no? Estas zonas aquí metálicas, esos semáforos con estas indicaciones, este one way también, ¿no? Esta zona mola mucho. Pero claro, entonces tienes que sopesar qué es la foto. ¿Qué es la foto aquí? ¿Qué es lo importante? A lo mejor si coges y recortas la foto por aquí y esto lo cierras más y el coche de policía está a la izquierda de la foto, él a la derecha y lo quedas cerrado, aunque perdemos el detalle de la izquierda que es interesante para indicar dónde estás y para saber la zona donde estás, pero a lo mejor la foto está pidiendo eso, la foto está pidiendo recortar el coche de policía a la izquierda, él a la derecha, darle más luz a la ambulancia, darle más luz al chico y yo creo que ahí tienes una composición más chula. Es, recorto por aquí, esta alcantarilla también la quito, recorto por aquí y por aquí. Doy más luz aquí, con el pincel, doy más luz por aquí, o oscurezco por aquí, los tres tienen la misma luz, una vez que los tres tienen la misma luz, subo un poquito la exposición y creo que va a mejorar muchísimo la foto. Creo que puedes conseguir ahí algo. Como opinión. Creo que ahí está el punto, ¿vale? Y nada, hemos comentado, madre mía, menos mal que al final, bueno, habéis participado 9 personas, 2 horas. Si esto tiene un más tirón o lo que sea, empieza a venir gente, tiene que comentar las fotos más rápido o algo. Pues no puede ser que me tire para 15-20 fotos, 2 horas aquí cascando, ¿eh? ¿No ves? Sí, pues hemos pensado lo mismo. Pues nada, tienes el RAW, solo tienes que recortar y seguro que lo solucionas. Así de simple. Y nada, tengo la garganta seca, no sé ni cuál es, son ya las 10. ¡Qué barbaridad! No paro de hablar. Y eso sin tirarme de la lengua. Si viene aquí, vamos, si yo tuviera canales de estos con 1000 espectadores y me tiran de la lengua, yo creo que puedo hacer directos de fotografía de 12 horas seguidas o cosas así, ¿no? Pues es verdad, qué exageración. Así que nada, mira, yo como os he dicho antes, es un placer, ¿no? Estar, voy a poner, no sé si tengo para poner la pantalla de otra forma. A ver. Sony. Vale, no sé, se me escucha, ¿no? Ya para dirigirme a vosotros. Pues nada, que además, joder, es que he hecho todos estos cambios en directo. Yo creo que ha salido bien y demás. Pues nada, que lo dicho, que es un placer, ¿no? Hacer aquí directillos, sobre todo que estéis aquí, que aguantéis aquí todo este ratillo conmigo. La verdad es que, bueno, yo no sé si en total, en todo el directo llevo pues 60 y pico reproducciones, que no está nada mal. Hemos tenido aquí picos de 10-12 personas y nada, lo que digo, si llego a tener aquí un canal de estos tochos, me tiro aquí 12 horas cascando. Y lo dicho, que me enrollo mucho, que ha sido un placer echaros una mano, que si os ha molado esto, pues nada, escribidme lo que digo. Cuanto más me gusta, más comentarios, dejadme luego comentarios en YouTube o cualquier cosa, porque es la única forma de yo saber si realmente está gustando. Tengo vídeos con miles de visitas, pero luego la gente a lo mejor no comenta, entonces no sé si han llegado de casualidad, si las visitas son porque interesan, entonces hago más. Entonces, si estas cosas os molan, de verdad, me lo comentáis, porque sobre todo es para yo saber si gusta, porque, joder, porque a mí me gusta hacer esto, y si hay gente que le mola también y le puede venir bien, pues mira, y aprendemos aquí un poquito todos, veo vuestras fotos, hablamos de fotografía, como digo, que yo estoy aquí para echaros un cable, si me tenéis que escribir por el chat, yo estoy dispuesto también pues a responderos cualquier cosilla que me preguntéis. Y nada, espero os haya gustado. Nos vemos en el próximo directo, que a ver si hago otro así, ¿no? Si os ha molado y que participe más gente. Eso sí, comentaré las fotos con menos detalles, porque si no estamos aquí todo el día. Bueno, un abrazo para todos. Muchísimas gracias por participar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta luego.